Aquí está con nosotros esta mañana el maestro Luis Cabrera Mauleón, que ya te extrañábamos, man. Ya tenía tiempo que no platicábamos. Traía yo mis plantitas que se me están secando para que las vieras, a ver si me mandabas algún consejo. Con gusto, Pero claro. salió el tema de la leche, de la leche. Bueno, te quiero preguntar algo de la leche. También. Salió el tema de la ceniza del volcán. Y Velador todos los días barre y saca una bolsita, pues era como 1 kilo y medio, algo así. Todos los días, man. Y a veces hasta 2 veces al día. Y me dice, ¿qué hago con ella? Y le digo, pues guárdela porque a lo mejor podemos hacer unas cápsulas y se las vendemos a los turistas después para que vengan por Sí, claro. Y me dice, no, pues es que las plantas, no sé qué. Y que no tengo la menor idea de qué se puede hacer con la ceniza y si sirve para algo o no en relación con el campo. Y entonces le escribí al maestro Luis Cabrera Mauleón y le dije, urge hablar de esto. Y me dice, sí, siempre y cuando me puso como condición ahora. Que esté con nosotros el doctor Jorge Enrique Canales Almendares, a quien le doy la bienvenida y saludo, quien es Muchas gracias. profesor investigador de la carrera de agronomía. Y me Así imagino que es. esto es porque hay algunas cosas que el maestro Cabrera no sabe, entonces si sí le hablamos al doctor, Sí, ¿no? claro. Sí. Seguramente por ahí va el asunto. Bueno, doctor, muchas gracias, buenos días, muy amable. Buenos días. A ver, ¿sirve la ceniza para algo o no sirve para nada? Claro que sí sirve, Jesús. De hecho, bueno, dependiendo del origen de la ceniza es un mejorador de suelos en principio, ¿no? Si le usamos ceniza de origen de la madera, trae algunos elementos en mayor cantidad en comparación con la ceniza volcánica. El detalle aquí es que la ceniza de origen volcánico tiende a acidificar el suelo en comparación con la ceniza de la madera, que es más alcalina. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando aplicamos ceniza de origen de madera, el pH de nuestro suelo tiende a bajar, perdón, a subir, y en el caso de la ceniza del origen volcánico, tiende a acidificar. Y desde el punto de vista agrícola, ¿cuál nos conviene más? Va a depender del pH que tengamos en nuestro suelo. Si el pH es alcalino, pues nos conviene una ceniza de origen volcánico para bajar el pH, porque en cierto rango de pH, ¿a qué me refiero con el pH? Si nuestro suelo es ácido o es alcalino, la planta se desarrolla, le han dado una escala de 0 a 14, y nuestras plantas se desarrollan para tener disponibilidad de elementos de 5.5 hasta 6.5, es el rango. Entonces sí sirve la ceniza de origen volcánico, porque agrega muchos minerales. A ver, pero ya de entrada tengo un problema. ¿Cómo Sí. sé que la tierra que tengo, no del campo de golf, que imagino que ahí sí sabrán, no la de mis macetas, la de mi jardincito aquí atrás, cómo sé si es, si tiene el pH de una u otra forma, si es, buena la ceniza para esa tierra en específico? Pues yo compro tierra de hoja y Claro, compro la tierra negra, normalmente, que sí. mi abuela decía, es que es mejor la tierra negra. Yo no sé si es mejor Es, o no es mejor, pero lo que sí sí. sé es que donde hace erupción los volcanes en otras partes del mundo, al cabo de los años la vegetación es impresionante. Es muy verde, eso sí lo sé. Claro, Pero entonces, para decidir si me sirve o no me sirve, primero tengo que hacer un análisis de la tierra que tengo. no, maestro, no es necesario. Digo, podría hacerse y si alguien tiene oportunidad de hacerlo, está bien. Los suelos en general, los sustratos que están en las macetas, en los jardines, pues andan en ese pH muy cercano a lo que comenta el doctor, de lo que tienen los suelos agrícolas El 7. convencionalmente, muy cercano a, le llamamos incluso ligeramente ácidos. Cuando uno consulta información sobre algún cultivo, dice, y prefiere suelos ligeramente ácidos, es decir, de 5.5 a 6.5. No llegan al 7, que es el neutral. No hay Y que entonces, en probarla, ese no, no rango hay se que mueven. metérsela en la boca para saber si es ácida o no. No, no, no. Venden este papel indicador
que se hace una mezcla de suelo en agua, se hace un licuadito ahí, se mezcla y se le pone la cintita y de acuerdo al color que marque se compara con una escala que viene y así uno Ajá. puede Sí, determinarlo. Hay eso sí lo he visto alguna vez, sí. aparatitos de campo, los Sí. potenciómetros, que a veces ya son, ya hay portátiles también, igual hace uno la solución, le coloca uno el sensor y le marca uno digitalmente, ¿no? Pero no es necesario, sí. Entendemos que hay una cantidad que, bien decía el doctor, ¿no? Los contenidos que tiene. Y algo interesante que me compartía el doctor, dice, sí hay una serie de nutrientes, de elementos químicos que son parte de los nutrientes de las plantas, pero los hay en cantidades tan pequeñitas que tampoco es algo así como que, bueno, pues ya le eché ahí un vasito de ceniza y ya con eso voy a fertilizar mi planta, ¿no? Ya en los volúmenes enormes, porque al final de cuentas, pues son toneladas de polvo, de ceniza, lo que está cayendo a los alrededores del volcán, pues en algo contribuirán. México en general tiene, sobre todo en el famoso eje neovolcánico, los suelos geológicamente son de origen volcánico. De hecho, Claro. de eso están formados nuestros suelos, que a través del tiempo, a través de la radiación solar, la lluvia, los microorganismos, la vegetación, pues lo van degradando. De hecho, eran rocas en un inicio que se fueron degradando, hasta formar lo que conocemos como suelo, que a veces son capas de 20, 30 centímetros cuando mucho, y de ahí para abajo, pues ya es lo que llamamos tepetate, y más abajo está la roca madre, pero pues ha sido parte de la historia evolutiva. Por ahí consultaba un dato que el Popo tiene 730 mil años de vida, ¿no? Pues él ya estaba desde antes ahí, ya había estado formando suelos, haciendo erupciones muchas veces. Y realmente lo reciente, sobre todo en nuestra era, digamos, que ya nos tocó vivir, recordará maestro por ahí de principios de los 90, que pues empezó Noventa y escándalo y un pánico. De ahí lo hemos visto así y hasta nuestros días, sí. de hecho, maestro, estaba consultando un dato de la erupción del 94 que tuvo el Popo. Hicieron varios análisis, dentro de ellos los químicos. Pero fíjese bien, en 9 metros cúbicos de ceniza que analizaron, encontraron 9 de los 16 elementos que son importantes desde el punto de vista agrícola. Estamos hablando, solo para dar un dato, en el caso del calcio, encontraron 15.080 nanogramos en 9 metros cúbicos, nada. Y si tomamos en cuenta que un nanogramo es la mil millonésima parte de un metro, entonces la ceniza, como se va a explotar, pero sí, la ceniza sería un mejorador de suelo. Como dice, ese kilo de ceniza lo agarra y mételo a la maceta Problema y le va a dar un buen crecido resultado. en la velocidad en el internet, y entonces hubo algunas partecitas que de pronto no se escuchó totalmente. Después de lo del 94, se hizo un análisis, doctor, ¿y qué resultados hubo? Se hizo un análisis químico, entre otros, ¿verdad? Sí, se hizo también un análisis de espectrofotómetro para ver los elementos que estaban en las cenizas. Le decía que en el aeropuerto, no sé, me acuerdo si es el de Puebla o en el de la Ciudad de México, analizaron 9 metros cúbicos de ceniza, dentro de los cuales se encuentran 9 de los 16 elementos importantes desde el punto de vista agrícola. Y para un caso, o para un ejemplo, en el caso del calcio, se encontraron 15.080 nanogramos en esos 9 metros cúbicos. Entonces, si hablamos de que un nanogramo es la mil millonésima parte de un gramo, de, perdón, una nanopartícula es la mil millonésima parte de un metro, o sea, son cantidades muy pequeñas. Desde el punto de vista agrícola, la ceniza serviría para mejorar el suelo, para que retenga más humedad, para que sea más poroso, para que cambie el pH o aporte nutrientes en cantidades importantes, necesitaríamos cantidades grandísimas de ceniza, ¿no? Pero como le decía, si usted tiene 1 kilo de ceniza, pues incorpórelo al suelo y a la larga le va a dar muy buenos resultados. ¿Revolverlo con la tierra? Sí, incorporarlo. Porque es la manera en que los microorganismos, la temperatura y la humedad del suelo van a ayudar a descomponer las moléculas que vienen de la ceniza, que en su mayoría son silicatos. Ya, Pero si claro. nada más
La ceniza cubre el suelo, de nada nos sirve. Tiene que incorporarse, mezclarse. Así es, maestro. A nivel de las macetas, de los jardines, lo que se le puede agregar arriba con una palita, hacerle ahí, rascarle para que vaya un poquito estando en las capas de abajo de la maceta o del Hacia jardín. adentro. Y ya Ajá. con la lluvia va a ayudar a, también a que se vaya yendo más hacia el fondo. La ceniza que se queda en las hojas, Ese es un en las bugambilias, las hojas, yo tengo flores y tengo esa ceniza. Se me ocurrió el otro día coger la manguera esta de presión y rociarla para que escurriera, y se me hizo un mugrero tremendo, lodo ahí, o sea, una cantidad bárbara de ceniza. Dije, creo que ya le di en la torre a las plantas. ¿Se debe retirar la ceniza de las hojas de las plantas? Sí. ¿Por qué? Porque acordémonos que la planta hace fotosíntesis mediante las hojas. Si la ceniza cubre a la hoja, no va a haber fotosíntesis. O sea, ¿y qué? ¿En qué nos afecta que no haya fotosíntesis? No va a haber crecimiento, no va a haber absorción de agua, porque la planta necesita la hoja totalmente sin ningún recubrimiento, y este es el problema que tiene la ceniza. Pero con agua, pues sí, pues reacciona y se forma como que en algún lodo, ¿no? Por así llamarlo. Pero Sí. imagínese, Jesús, en extensiones enormes de cultivo, el problema que esto representa. O sea, si es desde el punto de vista agrícola, tenerse grandes cantidades de ceniza en grandes extensiones de cultivo, sí nos queda un problema. Con agua hay que esperar que el viento la mueva. La lluvia. O también la lluvia. Sí, claro, si después de que hace erupción el volcán, cae un aguacero como el del domingo de hace unos días, y una granizada tremenda, eso sí ayuda porque limpia la atmósfera y limpia las plantas y todo esto. Sí, claro. ¿Por qué nos dijeron que hay que barrer la ceniza y no echarle agua? Porque se pueden, dicen, tapar los drenajes. ¿Es cierto esto? Si así fuera, maestro, no hay forma de controlarlo. Es que es como el cemento, y yo decía, pero pues el cemento, No, no. no, pero por eso pregunto, porque hay una cantidad, si hay noticias falsas de política, imagínense nada más De de la esto, ceniza, claro. de la ceniza, sí. Oh, digo, es una buena recomendación, tal vez, pero a ver, digo, no lo podemos controlar. Imagínense que digan, no, bárranla, no le echen agua. Ok, no le echamos agua. Y llueve ese día, que si es lluvia no se tapan los drenajes, No, pues va a porque es ser lo agua del mismo. cielo, es divina. No. Así me dijeron. Me refiero a eso, ¿no? Lavar los Entonces no hay forma. coches, ¿es bueno o es malo? Porque es que vas a rayar la pintura. Sí, Lo de acababa hecho. yo de encerar y cayó la ceniza. Y ahora, Claro. pues, lo lavas y lo vuelves a encerar. Pues, ¿qué Ah, vas a mire, hacer? que, sí, eso sí es cierto, ¿eh? Lo que comenta el doctor Canales, a ver, son silicatos. El sílice, digamos que es la partícula de la que está constituida el vidrio. Son vidrios en partículas muy pequeñas, obviamente pueden hacer este efecto abrasivo. Si nos cae en la cara y nos frotamos la cara, pues estamos haciendo una abrasión como si estuviéramos haciendo limpieza facial. Si tallamos en seco el auto que tiene ceniza, pues lo estamos rayando. Claro. Cada partícula, cada granito de ceniza va a ser una micro rayadura, por decirlo así. A la larga que estamos haciendo, como si les estuviéramos haciendo una pulida, ¿no? Estamos raspando la cobertura de la pintura. Por eso es mejor con agua, no O en sea, seco, porque la ceniza es sí. como un abrasivo. Es un abrasivo, totalmente. Así es. Por fricción tiende a desgastar las superficies. A eso se refiere el término. Sí, pero entonces sí puedo lavar las banquetas, puedo lavar el patio, puedo lavar los corredores, no solamente barrer, sino echarle agua, no me va a Sí, pasar se nada en el jardín. puede, No digamos se va también que no es lo más a tapar, recomendable. no, nada de esto es cierto, eso es falso. En términos de uso del agua, no es recomendable. Y tal vez por ahí venga la recomendación, poquito escondida de, porque si decimos que la laven con agua, pues va a ser un tiradero de agua a todo el mundo, ¿no? Y es un recurso que hay que cuidar también, sobre todo en las Por eso ciudades. mejor barrerla. Sí, por eso es mejor barrerla, pero no porque vaya a tapar los drenajes, pues eso ya hay más problema con la basura que se genera
en las ciudades que por la ceniza para tapar drenajes, ¿no? Ok. Después de esto de la ceniza que ha caído durante todo lo que va del año, la falta de lluvias, los campesinos de la zona de San Nicolás de los Ranchos, de allá arriba, de Calpan, de esas partes que son tan famosas en unas semanas más, por aquello de los nogales, por aquello de los chiles del tiempo, el durazno y la pera y todo lo que se da ya para los chiles en nogada. ¿Cómo puede preverse la producción de los chiles, de las nueces, de todos estos ingredientes? ¿Mejorarán? ¿Afectará el sabor? ¿Hay alguna posibilidad de que digan, ay, no, ahora no hay que comer chiles en nogada porque cayó No, ceniza? al contrario, hay que comer muchos, muchos chiles en hogar, hay que consumir lo que la tierra produce. ¿Qué veo yo en el corto plazo, maestro? A ver, la sequía, que definitivamente ya vimos que sí ocurrió. Todavía hace un tiempo estábamos esperando a que empezara el temporal. Bueno, pues ya vimos que empezó tarde y está además muy intermitente. No se ha plantado como tal la temporada de lluvias. Y esto está provocando retraso en los ciclos agrícolas. O sea, la planta va lenta en su crecimiento, va lento en el llenado de los frutos, en los que dependen del agua de lluvia. Veía yo el otro día, consultaba con unos amigos que son los productores más fuertes de chile poblano para los chiles en nogada en la zona de Nealtican. Bueno, pero ellos tienen riego. Ellos están ahorita produciendo, aún sin la lluvia, tienen la fortuna de contar con riego. Entonces, por chiles no vamos a parar, al menos de los que se producen en esta región. Pero los frutales, efectivamente, sí se están viendo afectados. Veía yo ahí en mis historias de las redes sociales de hace un año, en mayo, ya estaba yo comiendo duraznos de casa. Y ahorita en mayo, pues mis duraznos van, yo creo que la tercera parte de la maduración. Está muy lento el llenado y la maduración de la fruta. No me he dado la vuelta por allá, no he preguntado específicamente a los fruticultores de la región de Calpan, de San Nicolás. Pero es muy probable que nos digan, ¿sabes qué? Va atrasado, va la fruta pequeñita todavía, y eso nos estaría llevando a que la temporada de los chiles en nogada, que Ya retrasa. ya hemos platicado que no es por decreto, sino por lo que Se la retrasa, naturaleza nos marque, vaya ligeramente retrasada, así es. ahora sí los políticos van a tenerle que hacer caso a la naturaleza y no a los Así decretos. es. Sí. Sí. Y sí, Aquello porque de anuncian temporada oficial de chiles, ¿no? ¿Cuál oficial? Pues eso no es oficial. San Juan cuaja, Santiago raja. Santiago Raja, Así claro. decían los campesinos hace muchos años, hasta que se apareció un gobernador que no creía en los santos y forzó a que hicieran los chiles en nogada y estaban asquerosos. Pero bueno, es la tradición de la zona de los volcanes. Así es. ¿Se sabe si con las erupciones, con la ceniza de 1994 hasta la fecha, se han mejorado los cultivos de la zona? Como tal mejorado, tal vez no, así, No, no digamos, hay. A lo mejor no hay ni aún, siquiera una investigación, ¿no? sí, yo creo que no hay como tal, habría que explorar ahí en las fuentes, tenemos, por ejemplo, el Campus Puebla del Colegio de Posgraduados, que trabaja mucho en estas regiones, preguntar si hubo algún estudio relacionado con un antes y un después de las erupciones del 94, sería interesante conocerlo, pero esto que dice el doctor Canales, de ese largo plazo es largo plazo geológico, ¿no? Largo plazo de vida humana, ¿no? O sea, a lo mejor el efecto se ve en 50, en 80, en 100 años, ¿no? No al tiempo que vamos ahorita, ¿no? Es como han sido la evolución de los suelos, de estos de origen volcánico, a través de miles, miles de años, ¿no? Entonces, sí habrá alguna, por supuesto, alguna modificación, pero es muy largo el tiempo, no se alcanza a percibir en el corto plazo. Lo que sí es que, digamos, lo decía hace un rato, en las macetas, en las ciudades, pues podemos hacer algo, ¿no? Pero en el campo, pues lo que cae y ahí se queda, y pues no hay forma ni de barrerla ni de nada, ¿no? Ahí se va Nada, incorporando poco a nada, poco, nada. se va haciendo parte como lo ha sido históricamente de los componentes del suelo, y ahí estará, estamos en esta zona volcánica y ahí estaremos hasta que nos lo permita, don Gregorio. Comer la ceniza accidentalmente o sin darnos cuenta, la señora de los molotes de la 16 del Carmen, pues ella sigue teniendo sus molotes ahí a la vista de todo el En la mundo, zika. los cubre de la ceniza. El de las nieves, el de los helados, el de los churritos, las papas del Carmen, en fin, estas Sí, cosas claro. que son parte de nuestra
alimentación cotidiana y coloquial, ¿qué tanto daño nos puede hacer darle una mordida a una semita que le haya caído algo de ceniza que el viento ¡pum! Le salpicó? No sé si le ha tocado ir por la calle Sí, platicando, normal, y la de garganta, repente, yo la no, garganta. incluso si hace el efecto de morder, oye, como si hubiera uno comido arena, o sea, se sienten los dientes en el polvo. No he llegado a tanto. A mí ya me tocó, porque ya platicando, y de repente de ir hablando en la calle, cuando sentí, ya mordía y sentía las pequeñitas partículas de ceniza, y dije, bueno, yo creo que en términos de lo que comentaba el doctor Canales del componente químico, no hay absolutamente ningún problema. Incluso si nos tomáramos una cucharada y la disolvemos en un vaso y nos las tomamos, a lo mejor nos ayudaría, y como abrasivo que es, a limpiarnos el Ajá, estómago, pero pensaba en que no luego hay. los médicos le mandan a uno tomarse las pastillas estas de carbón que ayudan al La de reflujo carbón y a la activado. digestión y Carbón no sé activado, qué no, más. claro. Y oye, y una cucharadita de té de Sí. la salsa del volcán me hará bien. De hecho, maestro, disculpe que lo interrumpa, maestro Luis. Sí. De hecho, Jesús, estaba leyendo de que hay lugares como estos, los spa, que utilizan ceniza porque le dan propiedades muy buenas dentro del organismo, como que limpian el organismo, ayudan a temas de la humedad, o sea, pero caemos a lo mismo. Los iones, o en este caso los metales que trae la ceniza, nos harían, nos perjudicarían, pero en grandes cantidades. Como la ceniza está en pequeñísimas partes de estos elementos, pues no hay ningún problema. ¿Cómo es que usted no podemos echar un té de ceniza volcánica o beber un té de ceniza volcánica y uno? No pasa nada. Bueno, esto sí lo haríamos diario durante 20 años, pues ahí sí, a la larga, ¿no? Sí tendríamos un problema. Sí, seguro. Ajá. O sea, comer al aire libre no tiene problema, No, aunque esté cayendo ceniza. no Para con la nada. ceniza. Sigue siendo más riesgoso, maestro, en estas temporadas de mucho viento, porque, pues recordemos que hay contaminación biológica. Desafortunadamente, pues sigue habiendo mucha basura que se descompone en las calles, heces fecales de los perritos callejeros, y todo eso con el calor se deshidrata, se pulveriza y vuela y llega a los alimentos. Y si comemos nosotros un alimento contaminado, ese sí es un riesgo más grave, ¿no? De hecho, es la recomendación siempre en estas temporadas, no coman alimentos en la calle por esta situación. Es más el tema biológico que el Por de el la ceniza. calor y todo esto que Sí, hay siempre una hay un problema serio. descomposición más acelerada. Pero, o sea, entonces estas medidas que nos recomendó el gobernador, no sé si él es de la zona de Tecamachalco, no sé si será hombre del campo o no, pero De esto Tepeaca. de ponernos el cubrebocas de Así es. nuevo porque hay ceniza, no hacer ejercicio al aire libre porque hay ceniza. No ir a los tacos de la vía allá por la zona de las fábricas porque hay ceniza. Sí, ¿Le claro. hacemos caso o? Oh, sí, definitivamente, porque aquí el tema es protección de vías respiratorias, ahí sí. Ah, ok. Sí, lo que decía, pues ya se me resecó la garganta, hay quien le da tos, a quien le da rinitis, se le congestiona la nariz, la gente Exactamente. que tiene problema de asma, los que tienen secuelas post-COVID, no, hombre, pues esto es materia prima para que nos cause alguna incomodidad, tal vez no una enfermedad, pero sí que se nos tape la nariz, nos reseque la garganta. Yo Los ando con ojos. eso, yo tengo que estar tomando agua frecuentemente porque sí siento esta resequedad en la garganta, ¿eh? O sea, sí lo noto. Y eso que no estoy, digamos, todo el tiempo afuera, pero de andar caminando, de moverme de un lugar a otro en la ciudad, que no he usado cubreboca, tal vez eso sea, sí me ha afectado un poquito, pero sí, más vale seguir esas recomendaciones y evitar que nos cause algún daño, sobre todo en vías respiratorias. Okay. Bueno, otro asunto. No sé por qué razón en las redes sociales se empiezan a inundar una cantidad de informaciones de youtubers, de gente que le gustan las plantas, gente que da consejos, cómo cuidar las orquídeas, cómo rescatar las plantas. Hay hasta
algunas aplicaciones que toman la foto y hacen el escaneo de la hoja de la planta y le dicen a uno cómo se llama la planta y qué enfermedad tienen y lo contactan con una red de expertos y no sé qué tantas cosas. Y me ha dado curiosidad de pronto verlas, porque hay unos reels que son muy breves, donde sale un señor medio chinito, medio japonés, y enseña cómo trasplantar y cómo cuidar plantas. Y le pone unos granos de azúcar al agua y ahí mete el pie de la planta que quiera reproducir. Le corta la hoja ahí con el tallo lo más largo posible y la mete en agua con azúcar. Luego viene otro consejo que si la planta está medio amarilla, se haga un licuado, así textual, un licuado de plátano, de la hoja del plátano, con leche y que se reponga la planta y que entonces la planta se va a poner muy bonita. Otra que las lenguas de suegra, que se llaman estas largas, que son muy bonitas, que dicen que hay que tenerlas dentro de la casa, que porque mejoran la oxigenación en las noches, no sé qué. Limpia el aire, sí. Hay que ponerle leche para que crezcan bien y hagan todo su proceso de purificación del aire que está, del oxígeno que está en la recámara. Luego otra, que hay que vaciarle un vasito de Coca-Cola también a otra planta que tiene otra enfermedad, que rociarle Coca-Cola. Hay que guardar los cascarones de los huevos y triturarlos y revolverlos con la ceniza del volcán. No, eso no lo dice, pero hay que revolverlos con la tierra y sirve Sí, como claro. abono. Luego otro, que cuando las orquídeas están ya como marchitándose, como que la plaga que me cayó a mí, se acaban todas mis orquídeas. Tuve que comprar otras y cambiarlas de lugar porque creo que el cuarto está ya como contaminado. Se hace un agua de pimienta en polvo, se hierve, se deja que se asiente, se mete en un dispersador, una cosa de estas, y se rocía con eso a las orquídeas de pimienta. Y así una cantidad de cosas. Y digo, ¿y todo esto será cierto? Lo de la leche me asombró. Doctor Canales, ¿quieres opinar algo al respecto? Es que Mire, hay que aprovechar la consulta gratis ahorita. aquí el detalle, Jesús, puede que sea cierto, o sea, pero ¿cómo hay que verlo? Por ejemplo, en la escuela teníamos un maestro que nos daba ornamentales de corte y él nos decía, cuando tengan una rosa, okay, ya cortada, para que le dure más, agréguenle limón, azúcar y cloro. Pero él no daba la explicación. Yo El le pongo limón. cloro a las flores que compro los domingos, lavo mi florero, le pongo agua y le pongo unas gotas de cloro y se conservan durante mucho tiempo. Y eso me lo dijo la vendedora de las flores. Exacto. ¿A qué voy? El limón, el cloro, ¿en qué le ayuda? Va a eliminar los patógenos. O sea, hongo, bacterias, Creo va a que mi eliminar. vendedora no tiene mucha idea de lo que son los patógenos, pero dijo, póngale unas gotas de cloro. Funciona. Sí, funciona. El limón, ¿qué va a hacer? El limón va a bajar el pH, entonces va a ayudar a que la planta absorba mejor. Y el azúcar, al fin y al cabo, son carbohidratos. Y la planta procesa carbohidratos. En este caso no los va a procesar, pero si son muy pequeños, los va a absorber. En el caso de la leche que usted menciona, Jesús, podría ser a lo mejor que la leche contiene, bueno, sí las contiene proteínas muy pequeñas que la planta absorba, aminoácidos muy pequeños que la planta va a absorber. Si esto pasa, sí le va a ayudar a la planta. De hecho, la planta en el suelo absorbe lo que son sustancias de bajo peso molecular, o sea, muy pequeñas, como proteínas, carbohidratos, lípidos, aminoácidos. Entonces, sí pueda que tenga razón. No en todo, o sea, si nos vamos y nos dicen, hay que nutrir a una planta de tomate que es muy exigente en la absorción de minerales o de comida, hay que echarle leche y que con eso se va a mantener. Ahí ya estaríamos hablando de una cosa muy diferente.
Pero plantas de ornato, plantas que no requieren tanta nutrición, puede que en el corto plazo sí funcione. Sí hay algo que les ayuda a mantenerse. A fin de cuentas, todo es materia orgánica, son de origen de algún ser vivo, animal o vegetal. Y esto, a final de cuentas, es parte del ciclo de la vida. Todos en algún momento, pues vamos en este ciclo de vida a terminar, a degradarnos a través de la intemperie, de los microorganismos, y nos convertimos en materia orgánica, que por efecto también de los microorganismos del suelo, la materia orgánica se mineraliza, se vuelven otra vez sales minerales que las plantas vuelven a absorber, y ahí estamos en ese ciclo O sea, permanente de la la vida. planta no se chupa la leche. No, 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 no. sino algunos de sus Sino que la nutrientes, leche claro. se descompone en los, en Así los, en es. los, en los minerales, o no sé cómo se le ¿Sí? llama, lo que ¿Sí? tenga, y eso es lo que la planta va procesando al cabo Claro. de varios días que se está regando, se va deshaciendo, Es ¿sí? correcto. Es, Sí, tiene mucho. Mucha de de esta hecho. información viene de conocimiento empírico, de que, Bien, como la sí. señora de las flores, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero Porque funciona. como ella vende flores, alguien Claro, le pues, dijo, póngale cloro para para que que le no se dure le más. sequen, y Así entonces es. tienes todos los Que días sigan las con. flores De frescas. hecho, Jesús, hay una persona que usa en Sinaloa agua de coco para regar las plantas. Y si analizamos el agua de coco, sería una solución salina. Porque por lo que los que la hemos probado, trae nutrientes como calcio, potasio, magnesio, sodio, que la planta los absorbe. Entonces, sí, podría ser una solución que nutra en pequeñas cantidades al cultivo. Bien. Incluso tiene, como es la semilla, doctor, por ahí escuchaba también que la usa mucho para enraizar esquejes, los piecitos que dice maestro de las plantas en agua de coco, porque como es el agua de la semilla, tiene un alto contenido de auxinas, entiendo, que son estas hormonas Hormonas. vegetales que tienen que ver con con el enraizamiento. Y Es sí, yo correcto. también sabía que Yo alguien lo usaba para enraizar. guardo los pozos, así se dice técnicamente, del café express que me hago. Y ya tengo, no sé si estoy tomando mucho café, pero ya tengo mucho. Y de repente viene gente, le digo, ¿no quieres café molido? No, pero ¿cómo es una porquería? Tíralo, ¿para qué? Digo, no, 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 es para las plantas. Se revuelve con la tierra y haces una especie Composta. de composta, exactamente. Sí, es cierto, ¿no? Sí, totalmente. Lo que menciona el maestro Luis, los microorganismos son los que ayudan a descomponer toda la materia orgánica. Y al final terminan como mencionó el maestro Luis, siendo sales minerales y vuelven al ciclo de la absorción por los cultivos, pero con Exacto. el tiempo. Exacto. Está bien, está interesante. Y la otra Me recomendación, preguntan maestro, porque como bien estos decía, ay, perdón, sí, no, decía, sí. perdón, que las redes sociales, pues ahora hay Uf. expertos en todo, ¿no? Entonces, Todo. el problema, como decimos aquí con nuestros estudiantes, el problema no es la información, sino el exceso de información y saber cuál es la correcta y cuál no. Pero bueno, uno puede ir probando también en casa, ir, por ejemplo, teniendo estos sustento. A ver, ¿por qué? Bueno, pues porque el cascarón de huevo tiene calcio, pero normalmente lo que nos recomendaban era tritúralo y agrégalo en la composta o pon en las macetas. Ya más recientemente, ya por estudios, oye, pero así no libera el calcio que tiene el huevo. Pues sí son partículas que ayudan ahí a darle porosidad al suelo, pero el calcio no se libera. Hay que hervir el cascarón del huevo y ahora sí, esa agüita ya va a tener un contenido de calcio que si riegas con eso las plantas te va a ayudar. Entonces, cosas que hemos ido aprendiendo, pero con el sustento científico también para estas recomendaciones prácticas. Yo acabo con el cascarón del huevo, es el único residuo de origen animal que incorpora en la composta casera. Sí, El mi único. El mamá resto son usaba vegetales. mucho para las violetas, decía que con eso se ¿Sí? daban las violetas bien. Claro. Bien. Nada Pues más ya, sí. para como cultura general sobre las redes sociales, la información que se maneja y eso. Umberto Eco, que yo creo que no necesito decir quién fue el escritor, filósofo importantísimo, Umberto Eco, dijo, las redes sociales
le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a usar el espacio de un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Sí, terrible esto, porque hay Es una. tremenda la frase, pero es No, no, muy muy fuerte, pero es una realidad. Como hay dura. información, hay desinformación también, ¿no? Desinformación, Permítame correcto. recomendarles una página de una egresada nuestra, de Melissa Carmona, que estuvo una vez con nosotros, maestro, ya en su estudio hablando de Programa, composta. sí, cuando Melissa tiene hacemos. una plataforma que se llama Suelo Semilla. Y ella habla de muchas de estas recomendaciones, pero como es ingeniera agrónoma, le da el sustento técnico también. Y entonces mucha gente la sigue Semilla. porque Suelo Semilla. Está en Instagram, está en Facebook, ya está en TikTok también. Ah, ya Hay la otra vi, que se llama El Edén, Edén, así como el del paraíso, en El el libro Edén de Au. citas ya la, ya, perdón, en el Facebook ya la encontré. Sí, Suelo ahí está. Semilla. Ah, pues la voy a seguir. Ella está también en Instagram y en TikTok. Esas Bien. fuentes son buenas porque tiene la práctica, tiene la experiencia, pero tiene el sustento científico también. Está bien. Muy bien. Pues muy interesante. Les agradezco mucho esta charla, coloquial, orientativa o desorientativa de mi parte y orientativa de ustedes. Muchas gracias al doctor Canales Almendares Al y gracias contrario, al maestro Luis Cabrera Mauleón, que como siempre es muy atento siempre en responder los llamados a un estas charlas. gusto, como Muchas siempre, gracias. maestro. Gracias a la UPAE, por supuesto, también, por facilitarnos el espacio. Estamos a Gracias. la orden. Gracias, Igualmente, doctor. maestro. Hasta Maestro, un luego, gusto. muchas gracias. Un Igualmente, abrazo. gusto. Que Gracias. estén bien. Buen día. Hasta luego. Galleta de Bueno, Pepito. el maestro José Ojeda, en algún lugar del mundo, en alguna parte del planeta Tierra, alejado del volcán Popocatépetl, se reporta por aquí con nosotros, dado que el pasado lunes no pudo estar presente en el programa. Pepe, ¿cómo estás? Pues bien, Jesús Manuel, qué gusto saludarte. Igualmente, pues cuéntame, ¿de qué quieres hablar? Pues hay muchos temas en la agenda, pero el provocador nato eres tú. No, bueno, yo. Seguramente yo me voy a ir por los temas convencionales, lo A que dice la ver, es agenda que pública, bajo la no, no, óptica no de la la agenda. ciencia política, ¿qué se hace cuando la oposición está, según Jorge Cepeda Patterson en su columna del domingo pasado, que está muy interesante su columna, cuando la oposición está prácticamente derrotada antes de entrar a la competencia? ¿Qué se hace? Iremos a la elección de un candidato, sea quien sea, con todas las posibilidades de ganar por Morena, y del otro lado no se acaban de poner de acuerdo en nada, y no hay figuras, sino, o sea, el mandón de la plaza es Morena. Entonces, pues no sé, yo, ¿qué pensará el presidente del PRI, del PAN, del PRD? ¿Qué capacidad para competir, man? ¿Tú crees que esté derrotada la oposición? Pues sí, es sorprendente que la discusión ya ahora es si la parte definitoria no es el 24, sino la encuesta de agosto. Y eso se vuelve complicadísimo porque es decir, ¿cómo ahora los mexicanos vamos a elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador? Porque pareciera que la elección del 24 pues va a ser el mero trámite, aunque muchos dicen y me parece que vale la pena hacer el razonamiento y hacer el análisis de que todo depende de lo que pase en el Estado de México. Hay algunos que creen que Ale del Moral, Alejandra del Moral, tiene todavía posibilidades, incluso creen o presumen que seguramente va a dar la sorpresa de ganarle a la maestra Delfín. Cuando incluso en la misma oposición se vuelve complicadísimo, ¿no?
Pareciera que Alito está en contra de ella, pareciera que es la candidata de Videgaray y de Peña Nieto, pero no es la candidata del PRI. Y de Alfredo del Mazo. De Alfredo del Mazo. Y ni de Alfredo del Mazo, ¿no? No, sí, entonces, sí, de Alfredo del Mazo, sí, sí. Y entonces Alejandra, ahí se vuelve... Sí, pues hombre, ya salió en su defensa, ya dijo que Delfina no tiene la capacidad ni la experiencia para gobernar. Sin embargo, con una campaña muy sin los principales actores, pues, y los actores claves, incluso ni siquiera el mismo gobernador volcándose a competir por ella. Pero ¿por qué meto el Estado de México? Porque pareciera que no, esta es la primera vez que no es así, pareciera que lo que pasa un año antes, porque así estaba, así se hizo la elección del Estado de México, de que lo que pasaba en el Estado de México repercutía de manera directa en la elección presidencial. Ahora me parece que eso ya quedó en la historia. Las condiciones no están así dadas, a diferencia de Coahuila. Coahuila tiene con los Moreira otra cosa completamente diferente, pero lo meto porque la oposición ni siquiera ahí se pone de acuerdo. Es decir, lo que está pasando en el Estado de México y lo que está pasando en Coahuila depende más de la lógica o del contexto local, de la política local, que de la política nacional. Es decir, la oposición se está volviendo una oposición regional. Es decir, lo que representa Yucatán, que sí tiene fuerza y tiene presencia, y difícilmente Morena va a poderle arrebatar en Yucatán al PAN, o el caso de Aguascalientes, o el caso de Guanajuato, que son los lugares donde difícilmente la oposición puede perder lo que tiene ahora, la articulación. Y el caso también ahora se vuelve o se convierte Jalisco, lo que representa Jalisco, pero también lo que representa Guanajuato, que ya lo analizábamos hace algunas semanas, y que por eso Morena está buscando la parte a los cristianos, ¿no? Que allí está articulando su estrategia para posicionarse. Pero regresando a tu comentario principal, estamos hablando en este momento de lo que representa una oposición minada, una oposición limitada, una oposición que sus principales actores ahora ya les intervinieron una empresa, ¿no? El Grupo México, ¿no? Ya el Grupo México tiene una empresa intervenida. Y entonces, ¿qué significa? O para la lógica de Andrés Manuel, o te alineas, ¿no? Y donde los empresarios que no se están alineando, en la lógica de no estar financiando campañas contra... Y que lo están dejando solo, ¿eh? A Larrea. Lo están dejando, exactamente. Porque él nunca se sumó a los demás empresarios cuando se lo pidieron. Exacto. Y me parece que ahí, aunque ya con Banamex, ¿no? También en el bolsillo pareciera, ¿no? Pero va junto, ¿no? Es decir, ¿cómo va el mensaje que está dando? ¿Cómo va a comprar Banamex? ¿Cómo va a entrarle en esta lógica con estos temas que llega minado Larrea, ¿no? Y bueno, pues ese es el panorama. Me parece que una oposición que está dejando a Morena, pues prácticamente actuar de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? Está totalmente desarticulada, no tiene un liderazgo fuerte. Los que tiene, incluso ya han salido y los han plaseado, el caso de Lili Téllez, o el caso que lo hemos visto, ¿no? El caso que el supersecretario de Gobernación de Vicente Fox, y ahora presidente de la Cámara de Diputados, un Santiago Krill, que pues tampoco tiene los tamaños y no tiene ni siquiera el ánimo, ¿no? Se le ve hasta anímicamente mermado de sus mejores tiempos, que fueron precisamente con Vicente Fox, ¿no? Sí. ¿Viste el resultado del sondeo que presentó este lunes el Universal? Sí. Sí. ¿Cómo percibes ahí el asunto? A mí me parece que yo creo que ahora sí ya las encuestas están siendo, o más bien, ya están jugando de manera como muy clara. Es decir, pareciera que la candidata más cómoda es Claudia Sheinbaum, porque pues pareciera que es la que mejor de alguna u otra manera puedes en el camino mermarla. Y esos datos a mí me llamaron mucho la atención, que donde siguen posicionando a Claudia Sheinbaum, y que pareciera que en la lógica del Universal, pues ya es inalcanzable y pareciera que ya es
A ver, fíjate bien, ya es inalcanzable. Estamos Pareciera, a un pareciera. año de las Sí, elecciones. pareciera. Así Yo lo pone la quisiera Universal. comparar esta misma gráfica con la que se hizo hace Sí. 6 meses, a ver si tenía el 32% en aquel momento. Porque yo tengo Sí, ya. la impresión de que Claudia Sheinbaum llegó a su principio de Peter. Exacto. Marcelo Ebrard Coincido. tiene todavía posibilidades de crecer. Y luego, una cosa es el nivel de aceptación y otra cosa es los negativos que pueda presentar cada una de ellos. Y yo creo que Claudia Sheinbaum no tiene todos los positivos a su favor. Me pareciera que tuviera más negativos cada día, cada vez, con las cosas que están pasando en la Ciudad de México, lo del metro, el desorden que hay de sus asuntos de seguridad pública, todas estas cosas. En cambio, Marcelo, como que está jugando solo en una cancha donde del otro lado no hay nadie. Y este 23%, ¿tú no crees que en 2, 3 meses se pueda convertir en el 32%? Es interesante así como lo planteas, porque justamente el crecimiento de Claudia está topado. Porque difícilmente ella se va a volver la rebelde, difícilmente va a Claro, generar claro. simpatías, como en alguno u otro momento el mismo Calderón lo hizo contra Exacto. precisamente Vicente Fox. Exacto. Sí, o sea, esa rebeldía sí está de manera nata en Marcelo. Y de manera interesante, puede darle a él ahora que ojalá lo hiciera, que pidiera licencia, o más bien que se separara de la Secretaría Sería lo de mejor que podría hacer sería Marcelo lo mejor. para crecer. Y ahí justamente los reflectores se irían de manera inmediata con él. Y lo decíamos la semana pasada, quien marcaría la agenda o quien compartiría la agenda ya no sería solamente Andrés Manuel, sino él también, porque así lo ha hecho en estos últimos días y me parece que este es el momento ideal de Marcelo. Si no lo hace ahora, pues difícilmente va a poder remontar, ¿sí? Este es el momento donde ni siquiera de pensar en un rompimiento, sino pensar justamente en esta manera de darle un nuevo brillo, darle oxígeno a la contienda interna de Morena. Porque también lo decíamos al inicio, pareciera que ya es claro que la encuesta de Morena es la encuesta que va a ser o va a generar al nuevo presidente de México, donde la verdadera contienda se va a dar es ahorita en la encuesta. Entonces, lo que hagas o dejes de hacer repercute directamente en esa encuesta. Y lo decías hace un rato, 6 meses antes o un año antes, Adán Augusto ni siquiera pintaba, ¿no? Ni siquiera No. tenía, Bueno, ni sigue siquiera sin estaba en la pintar, encuesta. tiene un 6 punto y algo según el Universal. Sí, Ahora, según el esto Universal. ¿cómo lo ves en relación con los puntos que le dan a las corcholatas panistas, a los que están del otro lado? ¿Tú crees que Lili Tellez realmente tenga ese nivel de aceptación y que Santiago Krill esté por debajo? Por eso lo refería hace un rato. Me parece que no están entendiendo en la oposición que estos dos actores no tienen, ni siquiera podrían generar los consensos al interior de sus partidos. Varios personajes de la oposición han referido que con Lili Tellez no iría, ¿no? Y otros actores también ven mermado a un Santiago Krill que ni siquiera tiene el vigor como para poder enfrentar una campaña presidencial con estas características que tendrían que estar recordemos a un Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Así necesitaría un personaje la oposición, un personaje como en ese momento carismático, con mucho punch, con mucha oratoria. Pareciera que Enrique Lamadrid tiene más ese discurso o ese saco, ese chaleco, que los del PAN. Pareciera, ¿sí? Pareciera. Pareciera. Aunque también tiene otros negativos, ¿no? Y que justamente eso le afecta al mismísimo la Madrid. Y bueno, pues a mí me parece que el balón está en la cancha de Marcelo. Si Marcelo entiende y asume el rol que le toca jugar en este momento, pues yo creo que sí va a complicarle la aspiración a Claudia Sheinbaum. Y otro tema importante, le va a complicar también a los gobernadores, porque los gobernadores pareciera que se han decantado unos hacia Adán Augusto y otros hacia Claudia Sheinbaum.
Sí, coincido en algo de lo que estás diciendo, sin duda. Ahora, ¿cómo sientes a los grupos locales en relación a esta posición nacional, a las corcholatas locales en relación a las posiciones nacionales? Pues bueno, primero, ahí ya cuando empezamos a hacer ese descarte o ese análisis, que vale la pena hacerlo, lo que nos da o lo que nos arroja, otra vez ahí se vuelve a alinear como el actor clave para poder articular y hacer un trabajo más político, de más experiencia política, pues el caso del mismísimo Marcelo, ¿no? Es decir, ¿quién podría hacer este trabajo de articulación política, de generar unidad incluso al interior de Morena? ¿Sí? Porque Claudia lo que va a generar, pues es una decisión al mismo Morena. Es decir, difícilmente se van a salir, pero difícilmente van a querer subirse, porque ahí está la parte dura, la parte donde no necesariamente se comparten esos mismos valores de un Morena donde no solamente están los fundadores de Morena, ¿no? Donde hay una, más bien ni siquiera partido, hemos seguido y hemos comentado. ¿Qué pasó? Sí. Se cortó tu sonido. Sí, entonces, a mí me parece que otra vez regresamos en la lógica de Marcelo, que es el que a nivel nacional puede empezar a articular, y creo que eso es lo que está haciendo con los diferentes actores, los diferentes líderes, y también en el concierto internacional, ¿qué personaje podría generar? Porque pensemos que no sea Marcelo, pensemos que sea Claudia. ¿Quién va a acompañar a Claudia en las labores de la diplomacia? ¿Quién es el que le va a dar la tranquilidad a los mercados, ¿no? Y eso creo que también es interesante. Yo creo que ahí el caso de Marcelo también se vuelve necesario. Y el otro que también se vuelve obligado, que va a estar en cualquiera de los que lleguen, pues es Adán Augusto. Se ve que va a repetir el sexenio, y yo creo que va a ser la Quizá voz más sea cercana. la forma de negociar de López Obrador con Exacto. Marcelo es que repita a Adán Augusto en la Adán Secretaría Augusto. de Y Gobernación. a quien le va a Claudia hacer Sheinbaum caso. a ser la líder del Senado o alguna líder de la Cámara de Diputados, alguna cosa así. Y entonces como que la oposición, además del tema este que preguntaba yo en un inicio, si ya está derrotada, le quitarían muchos votos a la oposición lanzando a Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum no creo que le quite votos al PAN, al PRI, al PRD, a Movimiento Ciudadano. Marcelo sí. Yo creo que Claudia, en el escenario que fuera ella, me parece que ganaría, pero ganaría de manera Ah, no, el que pongas va a ganar. disputada, y va a ganar como va a salir raspada, va a terminar una El que contienda, pongas va a ganar, Pepe. pero Morena, no va a ganar hoy. el Congreso. El día de Sí. hoy, ah, ese es otro asunto. Ese Quizás es, si y la por eso. lanzas a ella, el Congreso está en riesgo. Exacto. Y si mandas a Marcelo, me parece que allí está la respuesta que también anda buscando Andrés Manuel, porque lo que necesita es cómo darle vigencia que a la cuarta transformación, más que un declive, cómo fortalecer esas posibilidades en manteniéndose vigentes en este momento con Andrés Manuel. Y me parece que ese puede ser la fórmula. Hoy ya no está el debate, como bien lo señalas, el día de hoy cualquiera lo gana, pero no es suficiente para los propósitos de Andrés Manuel, porque no solamente estaría en riesgo el Congreso en esto, sino en el 27, pues ya estaría bastante minado y enfrentaría una crisis ya real. Y me parece que con Marcelo le puede dar oxígeno y puede generar nuevos articulación, puede generar nuevos actores, y puede resetear algunos, y otros los puede meter y subir en este modelo que seguramente quiere Marcelo. Aunque también es interesante, si le pudiéramos poner, Claudia es la hija, ¿no? Sin mayor duda. Adán Augusto es el hermano. Marcelo me parece que es el amigo, ¿sí? Ricardo Monreal es el aliado.
Entonces, el amigo ya sabes cómo es, ya sabes las limitaciones, ya sabes cómo te va a traicionar, ya sabes qué va a hacer, qué no va a cumplir y qué sí va a cumplir. Y por eso el juego de Andrés Manuel es bastante significativo si se decide por Marcelo. ¿No te pareciera que lo ideal para Morena y para México, incluso para debilitar a la oposición, pudiera ser lanzar a Marcelo a la presidencia, a Claudia a la Cámara de Diputados o al Senado, a Monreal a la Ciudad de México y a Dan Augusto repitiendo como secretario de Gobernación? Yo creo que sería, esa es la cuadratura al círculo, es decir, lo que tú estás encontrando está resolviendo el dilema o el desafío que tiene Andrés Manuel, porque justo así ¿Qué con horas lo vas a esta ver? ¿Lo vas a ver hoy o cuadratura, lo vas a ver hasta mañana? hasta mañana. Bueno, a ver si no cambia el escenario. Le Pero comentas, por favor. justo esto que comentas, ese es el dilema que él tiene en sus manos, porque si no hace algo, una cirugía bien realizada, si no la hace bien a corazón, como está a corazón abierto, si no la hace bien, pues le puede salir algo mal, porque en un primer momento se veía la posibilidad de lo que representaba Ricardo Monreal y su salida, en otro momento se veía lo de Marcelo, ¿sí? Entonces, esos dos tienen trayectoria propia. Si Claudia no fuera, Claudia no es nada fuera de Morena. Y eso es duro decirlo, pero es real. ¿Sí? Y Más seguramente en nuestro bien, contexto. Claudia no es nada sin López Obrador. Sí, pero Marcelo sí tiene trayectoria por sí Sí, solo, pero no se va a sin Andrés lanzar en Manuel. contra. No se va a No, no, lanzar. no. No, no, no. No, pero me refiero que ese es el tema interesante, es en esa lógica de valoración. Y en el caso de Adán Augusto, tampoco es tan fuerte si no está con Morena y con Andrés Manuel. En cambio, Marcelo y Ricardo Monreal pudieran hacer su propia estructura. Digo, no les da y no les alcanza para ganar, pero sí para hacer un hoyo y poner en problemas al presidente. Y por eso mismo, los dos ya midieron que por fuera no tienen mayor posibilidades de las que ya tendrían con Claudia o con Marcelo como presidentes, ¿no? Es decir, ahí se van a repartir y esta cuadratura que tú pones, ya resolviste el dilema, ya está. Ahí la A ver, unidad en Morena daría y garantizaría llegar hasta el 30 competitivos. competitivamente. A ver, si en el Estado de México la pelea es muy, muy fuerte y las votaciones quedan muy divididas y no hay un triunfo arrollador de Delfina o de Alejandra, que no haya un triunfo arrollador, ¿cómo afecta en la sucesión a estos personajes, Pepe Ojeda? Yo no creo, yo creo que lo que se está jugando en el Estado de México más bien tiene que ver más con una lógica de lo que todavía vive o sobrevive de todos estos cotos de poder que existen. Es decir, ya no representa nada el Estado de México en la articulación para una candidatura a la presidencia. Es decir, ya no va a salir ahí un Erubiel. Ya no va a salir ahí un Peña Nieto, ¿sí? Es decir, me parece que ya más, sí es el presupuesto y lo que representa electoralmente el Estado de México es muy grande, pero ya se volvió algo acotado, ya es regional, ya es local, ya no tiene la influencia nacional. Es decir, cual fuera el resultado, no significa que se va a recomponer la oposición. Lo que sí es que si gana, se va a recomponer ese grupo de oposición que representa Alejandra del Moral, como lo vimos, Videgaray. O sea, el que reviviría sería el grupo de Peña Nieto, de Videgaray. El grupo ¿Sí? Atlacomulco, en términos Atlacomulco. amplios, porque ponle que Peña Sí. Nieto ya está fuera de todas las cosas, además Pero Videgaray no. ya regresa a España. Sí. A mí me parece que ahí es donde le van a competir y le van a quitar liderazgo en el 24 a Alito. Ahí me parece que ese es el tema fuerte, donde a quien se va a limitar las posibilidades de servirse con la cuchara grande es Alito para el 24. Y si pierde Alejandra del Moral, Alito se vuelve, ahora sí, él y los Moreira se vuelven lo más fuerte
dentro del revolucionario institucional, y aunque sean partido bisagra, pero van a tener esa posibilidad de volverse el fiel de la balanza para todo lo que venga del 24 al 27. Van a, ahora sí, poder vender caro lo que tienen, y lo que tienen es significativo para el legislativo, que eso es donde más vale la pena ahorita discutir, porque la presidencia, pues ya hay la coincidencia de que Morena sin mayor complicación la gana. Tribunal Superior de Justicia, la campaña en su contra, los plantones, las amenazas contra la ministra, el caso Larrea, ¿pesarán? En este momento no, pero si eso empieza a desencadenarse en otro tipo de acciones, sí puede afectar o puede estar en medio de la contienda del 24, no ahorita en la encuesta de las corcholatas, pero sí para el 24, sí puede pesar. Pero me parece que también lo está haciendo el presidente anticipadamente, porque lo que él quiere es debilitarlos, quiere debilitar a la Suprema Corte, quiere debilitar a Larrea, quiere, o sea, es decir, en este es el mejor momento, porque todavía no hay definiciones de ningún tipo, pero sí están en, precisamente, en, están midiendo fuerzas. Y es interesantísimo cómo en la mañanera habla cuando sale el tema de Banamex y refiere que no tienen ningún problema con Larrea, y dos, tres días después, pues se da esto de esta intervención. Entonces, sí, significa que hay ahí una cuestión que no sabes si lo que dicen es cierto o no, que si les expropiaron o solamente garantizaron el paso por las vías de lo que del ferrocarril transoceánico, y que la RIA sigue usando, según dijo en la mañanera del lunes, sigue usando las vías, a Ferrosur sigue usándolas, pero ya no las tiene en propiedad, y le quedan muchísimos miles de kilómetros hacia otras partes. O sea, no hay tanto riesgo, digamos. Pero ¿será que también esto es uno de los argumentos que busca la oposición para incendiar al gobierno de López Obrador y tacharlo de romper con la iniciativa privada, de nacionalizaciones, de expropiaciones, todo aquel asunto que nos dijeron hace cuántos años? Sí, lo de Venezuela, peligro lo de Venezuela, lo de Bolivia y todo. Ya están llegando las venezolanas, ya están llegando. Venezuela, ¿cómo se llama el ron de Venezuela? O sea, ¿hasta dónde crees que esto pase? A mí parece que ahí es, primero, lo interesante o lo significativo es que sí, es real, que lo que se está dando ahí es una lucha férrea, porque quienes están financiando, y eso no es algo que se esconda, ¿no? Incluso ya estos, tus colegas, los periodistas y los de Contralínea han sacado, pues todo el tema de dónde vienen los recursos que Claudio X González tiene ya acumulado para volverse los actores formalmente se pongan a todas las propuestas del presidente Andrés Manuel. Entonces aquí estamos hablando de que ya en esta lucha se está evidenciando o se está clarificando todos los actores, los empresarios, los grupos que están en contra del presidente, y creo que eso también es sano, la transparencia es fundamental. Sin embargo, me parece que no creo que se parezca a México ni tantito a lo que sucedió en Venezuela. Sin embargo, en el discurso puede cerrar filas en contra del presidente ante ver esas amenazas, sí, porque cualquiera se siente intimidado a que puedan atentar contra tus propiedades o tu propiedad. Pero por el otro lado, es un discurso que ya no conecta, pues. O sea, ¿cómo vas a generarle en el imaginario que López Obrador es una persona que va a privatizar, sí? No es un, o sea, difícilmente van a poder desdoblar un discurso como el tema del INE no se toca, ¿no? Si es muy difícil poder desdoblar un discurso tanto tiempo, porque lo que va a pasar ahorita con Grupo México seguramente se debe resolver en semanas, no creo que llegue a meses, sobre todo porque tampoco le conviene a Larrea, y sobre todo esto no, que y platicábamos. Y a lo mejor es como lo dijo Adán López,
Durante un tiempo, no es para siempre. Exacto, ¿sí? Y resuelven eso y se quitan ese mote y de manera inmediata, pues van a ver lo que representa el transísmico y ese es el de los proyectos que van más lentos del presidente, es el proyecto que no ha avanzado como se Ese había prometido. y la refinería Olmeca. Bueno, para ese dicen los expertos que sí, en el 24 va a estar funcionando a todo lo que da Pero y dijeron con... que en julio ya podían entregar y resulta que faltan 3 plantas y bueno, todo un rollo ahí que hay Yo también creo de que los lo van a críticos. hacer espectacular para que en enero o febrero, antes de la elección, tengamos gasolina para aventar para arriba y aunque haya devaluaciones y deudas y todo lo demás que quieras. Pero vamos a ver, eso sí, como Venezuela, la gasolina baratísima, aunque por otro lado hay cosas impresionantes que van a estar pasando. Pero eso le va a dar en el imaginario otra vez este sentido de que Pemex es de los mexicanos y eso va a pesar en el 24. Por eso me parece que el presidente tiene controlado no solamente el tema del dólar, sino tiene controlado muchas de los de las acciones Lo que único que pueden no emprender para controla el es 24. el Popocatépetl. Ese es el otro tema, ¿sí? Pero pues bueno, ya Bueno, está. está bien. Maestro José Ojeda, buen viaje. Qué gusto. Hasta luego. Yo no sé si andas de viaje, nomás estoy vacilado, pero ¿sabes? Nada Me de eso, estamos aquí. mandas una Sale. postal. Órale. Gracias, maestro Pepe Ojeda. Don Miguel Quiñones, ¿cómo está usted? Pues no tan bien como usted, pero ¿Cómo me le va? pues pasado por polvo. Lo veo medio tiznado. Yo también, es que nos está llevando la tiznada a todos, Y ¿no? bueno, eso ya llevamos Digo, algunos años con eso, pero... ni modo que seamos la excepción. Sí, caray, sin duda no lo somos, caray. Hasta parecemos ministros de la Suprema Corte de Sí, Justicia. Ya caray. nomás nos falta que nos llegue un cuitlahue con ataúdes Oye, de veras, eso está que muy no tienen feo, ninguna, ¿no? no tienen ninguna implicación, o sea, es solamente es puntada de gobernador. No, está muy grueso eso, man. Muy grueso. No me gustó nada, ya hay algunas quejas, de parte de la red, ahorita te digo cómo se llama, la red de mujeres emitió un comunicado que sí está fuerte, mira, por aquí lo tengo. La Red Nacional de Mujeres es el nombre de... Ahí lo voy a poner. Ahí está, mira. Las mujeres que conformamos los 27 capítulos de esta red nacional expresaron nuestro enérgico rechazo a la apología de la violencia instada en la manifestación encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, en contra de la Suprema Corte de Justicia. Ninguna disidencia justifica la violencia. Y ahí lo señalan, porque fue el gobernador físicamente, él encabezó, movilizó, llevó no sé cuántos autobuses con gente de Veracruz para hacer esta Pues manifestación. tienen que encabezarla porque él pagar para trasladar 10.000 personas al DF desde Veracruz, es una lana. ¿Y cuántos camiones se necesitan? Y ni Mira, modo que no se presente si él es el actor principal. el tweet lleva más de 205 mil reproducciones. ¿Eh? Y se me hacen pocas. Sí. O sea, ¿qué onda? ¿Qué nos está pasando, man? No, y el otro, ¿cómo es el que dijo el subsecretario De todos los que están. de Energía, la marrana legisladora, que no iba a renunciar, que había que correrla? Ese O sea, no lo ¿de vi. cuándo acá utilizas esos términos para referirte? Ya no hablo de una legisladora, para referirte a una mujer. Sí. O sea, me Feo el cae que son asunto. de esos días en que dices, no es posible que tengamos estos
gobernantes y representantes, cabrón. Sí. Porque pues a mí hay temas que me valen absolutamente madre, como el pleito entre el presidente y la REA. Ese, pues, cada quien que se coma su parte, a mí eso no me importa. Pero estos temas donde implicas a la Suprema Corte de Justicia, que además tratas a las mujeres con esa desfachatez, en estos tiempos en que además es un tema muy delicado, ¿cómo es posible que se atreva a hacer esto y que todavía el presidente le eche porras? Sí, porque no es solamente lo que hizo el gobernador, sino que en la mañanera le preguntaron que qué pensaba. No, pues no es rata, hizo bien. Sí, no. No es rata. Pues que le pregunten a los jarochos a ver si es rata o no. Hijo. Pero aparte la seguridad, Veracruz es de los estados que más problemas de seguridad tiene. Y de feminicidios. ¿Ves Por que eso ahí están las brujas del mar? No sé si has leído de eso. Sí, claro. De ahí salió una de las líderes que en estas manifestaciones feministas son de las que más convocan. Uh-huh. Tienen una gran convocatoria. Mucha. Yo hice una entrevista con alguna de ellas hace tiempo y verdaderamente sí, vamos a ver qué ponen ellas, porque ya le estamos dando mucha publicidad gratis a los aspirantes. Ahí está, las brujas del mar. Como una osadía que el diputado priista Luis Enrique Benítez haya respaldado en tribuna del Congreso de Durango la ley 3 de 3 contra la violencia. Es un agresor de mujeres y está denunciado. Senado recibe aval oficial de la ley de 3 de 3. Marisol Calva, los feminicidios no son un espectáculo de moda. Lo que hizo Dior en la presentación de su nueva colección en la Ciudad de México es capitalismo puro y duro. No sé qué hizo Dior. Esta chica, Ana Lilia, también es una denuncia, pero no veo lo de él. El tema de la ministra y del gobernador. Sí. A ver, pon, busca marrana, a ver qué dice, si sale el subsecretario de Energía. Este es el que yo leí ahorita, la apología del feminicidio. ¿Cuál dices? El subsecretario de Energía se refirió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia como marrana legisladora, marrana, algo así. No tengo la, no me acuerdo exactamente la palabra, pero sí sale, lo de marrana era evidente, haciendo referencia a cosas que estos estúpidos. Sergio Saldaña Zorrilla, la narcomarrana no va a renunciar por sí misma. No va a renunciar. O sea, ¿de qué se trata? ¿Quién es este imbécil? Es violencia de género contra la ministra presidente. Debe estar muy orgulloso Jairo Calixto que su sketch haya influido a que los legisladores de Morena le digan marrana a la ministra. ¿Pero quién es este imbécil? No tengo la menor idea. O sea, sí es un subsecretario de Energía, eso sí, porque lo dijeron y lo aclararon. Pero dices, ¿qué forma de referirse a una, primero, a una mujer? Sí, y sí, segundo, sí. A una persona que tiene en igualdad de condiciones el Sergio mismo nivel que el presidente de la República. Saldaña. Pues no sé si estará a su cuenta Sergio o Saldaña. Saldaña. Zorrilla. Creo que lo borró luego, pero pues el que salió. Economista de izquierda, 4T nacionalista. Sí, no, sé. Es uno de estos, ¿no? Le faltó poner pendejo. Puede ser alguno de estos. Bueno, ahí está. Me disculpo sinceramente por el abrupto y ofensa que manifesté hacia un conocido mío, que por mucha ofensa que nos tengamos, este no es el medio. Esta adquisición. No, pues ya no está. No, lo borró. Tengo entendido que estuvo 10, 15 minutos, se nota que le llovió. Es un economista, ¿no? No es subsecretario de Energía. No, sí. Sí es subsecretario porque por lo menos así lo mencionaron. Sergio Saldaña.
Zorrilla. Subsecretario de Energía. Por supuesto. Por supuesto, o sea, no es un imbécil cualquiera. Bueno, sí es un imbécil cualquiera con un título. Sí, sí, ya lo vi, sí. Subsecretario de... No tiene madre, qué cosas, Dios mío. ¿Qué estamos madre, o sea, viendo? ¿Qué estamos viendo, caray? O sea, este imbécil dice eso, el otro lleva 10,000 personas, o 5,000, o 500, o 100, eso vale gorro. Los ataúdes, pero los ataúdes no hacen ninguna referencia. No, los ataúdes se usan para guardar tesoros. O sea, no hacen ninguna referencia a los muertos, que se lo lleven a su casa. Sí. La verdad, sí es indignante. Sí es indignante. Bueno, ¿qué otra cosa te tiene hasta la mismísima? No, bueno, pues es que ya viendo estas cosas, uno dice, ¿en qué país estamos? O sea, porque todo el mundo le está dando mucha publicidad y mucha promoción a la bronca entre el presidente y Larrea, pero eso es bronca de dos, y que con su pan se lo coma cada uno, quién sabe quién tenga más razón. Yo ahí sí no discuto el tema. Sí, porque Larrea pues no es un alma de Dios, ¿no? Exactamente. Si dijeses es alguien que se puede defender. Ahora, de que sirva para que agarren parejo con todos, pues tampoco es válido. Y es que esa es parte de las broncas que tenemos, porque ahora ya salió la bronca con Larrea, pues ya empiezan a hablar del diablo, empiezan a hablar de servir. Empiezan a involucrar de Slim, sí. Y que si Telmex, pues Telmex era una compañía quebrada, ¿qué quieren que haga? Y aparte, carísima. Hemos tenido servicios a precios aceptables gracias a que es iniciativa privada. Pero acuérdate cuánto costaba Telmex y que en qué broncas, qué servicios teníamos. Sí, el asunto no es el servicio que da, sino la forma como se hizo la venta, que eso es lo que exactamente en aquel momento, que si Slim era socio de Salinas, que si Raúl Salinas intervino, muchas cosas, ¿no? Y bajo esa óptica, pues es diferente Telmex que el caso de Ferrosur, son cosas diferentes. Eso sí. Mira, y al final, sí es verdad que si haces comparaciones, por ejemplo, con Venezuela, pues todo lo que son sistemas de comunicación o medios de comunicación, televisión, radio, pues son concesiones. Bueno, ese es el sistema. Las estaciones de radio, la explotación del agua, la energía eléctrica, exactamente, las vías, la minería, el ferrocarril, el petróleo, las minas. La luz. ¿Sí? O sea, entonces, al final, todos son concesiones del Estado a particulares. Así es. Que esto sirva de punta de lanza para otras medidas con estos argumentos, pues ahí sí yo ya me empiezo a dar miedo. No, ¿sí? Yo no creo que sea. Mira, primero porque no es una expropiación, primero. Es simplemente... Eso dicen. No, bueno, espérate. Es que no puedes juzgar a priori, o sea, no puede ser un juicio de valor sobre algo que no se ha dado. O sea, según los datos hay que leer de las dos partes. Hoy Ciro Gómez Leyva dijo que había hecho preguntas muy concretas a la gente de Grupo México para conocer lo que realmente había pasado. Entonces dijeron que no se habían roto relaciones, que se mantenían y que efectivamente sí habían pedido el dinero que dijo López Obrador que para poder dar el derecho de vía. O sea, lo que se pelea es el derecho de vía, no el quitarles a ellos la posibilidad de seguir usando, de seguir haciendo el negocio de no, don las Jesús. Vías. Sí, pero hay que leer un poquito más, porque en teoría, en las negociaciones, les pidieron 9,600 millones de pesos. Grupo si México. Tú lees por el otro lado, si lees del otro lado, ese número se calculó en proporción a lo que está costando el Tres Maya. Dice, tantos kilómetros de líneas de concesión ya construidas, terminadas y en operación, contra algo que se está construyendo, el costo es este. Entonces,
todos tienen su punto de vista y su punto sí. de razón. A ver, pero no les están quitando las no, vías. Lo te que están diciendo es... que es temporalmente, y temporalmente no, pero puede ser un mes. El nombre correcto de lo que sucede se llama derecho de vía. Sí, es una concesión. ¿Sí? Sí, pero no... También tenemos, o sea, una concesión para el internet. Espérame. Es una concesión. Lo que el gobierno le está pidiendo es el derecho de vía. Quiere decir esto, que el Estado mexicano, que el Tren Maya va, o el Transísmico, va a poder usar la vía para transitar, sí. para ir de un lado a otro con sus trenes. No quiere decir que Ferrosur ya no pueda usar la vía. No, desde luego. Son cosas diferentes. ¿Sí? Eso lo entendemos en los todo dos. El mundo, en todo el mundo hay algo que se llama derecho de vía. Sí. ¿Sí? Bueno. Hace años, cuando lanzaron el tren turístico, el de Cholula, ¿te acuerdas? Sí, claro, el que está ahí parado. ¿Por qué solamente hacía dos recorridos diarios? ¿Sabes eso? Porque no había gente. No, sí había gente. El problema es que solo había dos recorridos diarios. ¿Por qué? Solamente había una vía, una para ir y la misma para regresar. Por el derecho de vía. Porque el derecho de vía lo tenía o lo tiene Ferrocarriles Nacionales de México. No era del tren turístico. Esa es claro. La razón. Yo mira. No veo mal lo que hicieron. Veo mal la forma como lo hicieron y veo mal el diálogo que se ha hecho y las palabras que se han usado. Exactamente. Pero eso debería ser negociaciones privadas. El señor Larrea, tampoco es un santo. No, hombre, pero esto tenía que ver con una negociación privada. No tenía por qué salir a la luz. Exacto. Porque esto lo único que hace es perjudicar. Entonces, mejor te arreglas en lo corto. Pero ve lo que sucedió en la Bolsa Mexicana de Valores. Inmediatamente, el lunes, se perdieron 46,710 millones de pesos de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores. El lunes. ¿Sí? O sea, así le pegó el asunto a Grupo México en una cuestión económica. Y ahí es en donde entonces empiezas a decir, oye, no, espérate, ¿qué está pasando? Ya no es el derecho de vía, ya no es Ferrosol, sino hay una pérdida de la Bolsa Mexicana de Valores en los inversionistas que pensaron que Grupo México era una buena opción. Y eso te afecta a otro concepto, que The Wall Street Journal, que yo sé que tú estás suscrito a ese diario, lo calificó inmediatamente, dice en su editorial del día martes 23, el método de AMLO es torcer los brazos en cuartos traseros. Cuando eso falla, llama a los militares. Así lo expresa el Consejo Editorial de Wall Street. Así lo leí. No sé si lo leíste o no lo leíste. Y dice la columna llamada AMLO dice que lo que es suyo, que lo que es tuyo puede ser suyo en México. Critica que el mandatario mexicano ignora la ley para expropiar bienes cuando conviene a sus intereses políticos. Esto debido a las determinaciones tomadas por el gobierno federal en los últimos años. El caso de Ferrosur, donde el gobierno tomó las vías de un tramo entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, Veracruz, es apenas una de las diferentes ocasiones en las que el mandatario ha ocupado del ejército para cumplir sus objetivos, dice The Wall Street Journal. The Wall Street Journal está usando un texto que no corresponde a la realidad, porque no es una expropiación. No es una expropiación. Se expropia lo que es privado. Las vías del tren no son privadas. Así es, son concesión. Pero bueno, el caso es que es un mensaje difícil para los inversionistas, ¿eh? O sea, si tú tuvieras que decir, oye, voy a invertir en México, los dueños de puedo periódicos, invertir en la India o puedo invertir en otra parte, quizá le des la vuelta a las cosas y digas, creo que México no es interesante. Empieza a analizar las vías de los periódicos, las televisoras, las radios, las carreteras, porque muchas son concesionadas. Sí. Acuérdate del tema
de cuando bueno, Iberdrola, la de Perote, pues es una concesión. Una concesión. El circuito mexiquense también es una concesión. La autopista sí, claro, del Sol. Claro, claro, claro. ¿Ves? Acuérdate cuando el argumento para lo de Iberdrola y toda la reforma eléctrica era que utilizaban las líneas, ahora sí que los derechos de vía, de los cables de comisión. Sí. Ese fue el argumento. Sí. Este caso es igual. Sí. Ahí me imagino que tendrán que pagar. Pues aquí también querían cobrar. Eso es todo. Ahora, que ya mezclaron que si van City Banamex y que si esto y que el otro, te digo, ya es otro boleto. Pero en fin, hoy no vamos a hablar de la sociedad española y de tu, lo que a ti te gusta, la realeza y la monarquía. Porque estos temas, la verdad, me volvían. Quería yo ponerte, pero no sé si será propio, quería yo ponerte las fotos de la graduación de la princesa. No, mejor vámonos con los políticos, ¿no? Por cierto, ¿ya cuánto tiempo le queda a Armenta en el Senado? Pues le queda año y medio, ¿no? Ah, bueno, quién sabe. No, perdóname, pero no. Creo que ya tienen que hacer el cambio, le toca a Movimiento Ciudadano, si no me equivoco. Ah, entonces ya no va a salir en la tele todos los días. Ya no va a tener, ya no va a poder hacer sus propuestas de reformas. Y entonces sí, se va a caer un poquito el tinglado. Oye, ¿cuántos puntos habrá perdido por sus exabruptos? No, el no pleito sé, del, del el pleito eso... del, 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 del WhatsApp de, sí, con la ministra. Sí. O sea, ¿dónde está la amenaza? Yo pienso que ¿dónde está la amenaza? Es que no tiene madre. Le resultó contraproducente. Pero totalmente. Es la impresión que yo tengo. Es la impresión que yo tengo, sí. Sí. Realmente, esos son nuestros políticos y casi, casi, pues, nuestro gobernador, cabrón. No, bueno, todavía falta que haya elecciones. Bueno, primero pues que sí, Morena decida pues quién. Es el más yo creo conocido. Que al interior de Morena quizá no les cayó bien el que quererse granjear el apoyo de pues, el presidente con Jesús unas Jesús Manuel, propuestas. Morena vale madre. Al que le cae bien o le cae mal es al presidente. Por eso, pero el presidente al tendrá interior que de valorar. Morena vale madre. El presidente tendrá que valorar si Alejandro Armenta le sirve en el proyecto de Morena o no, y con lo que hizo, yo creo que es un cuate que no tiene control. No. Oye, ¿y si pierde Delfina? Cambia todo el escenario. ¿Qué pasa con la Sheinbaum? Cambia ¿Qué ocurre? El escenario, ¿eh? Cambia el escenario. Si el Estado de México lo retiene el PRI, cambia el escenario, man. No es el PRI, es la coalición. Bueno, la coalición, tienes razón. Pero bueno, la señora que está pues, encabezando es militar. Sí, es priista. Ahí sí. Cambia todo. Cambia y cambia en serio, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, y aquí hay que agradecerle algo al Popo. ¿Por qué? A ver. No sé, a lo mejor se van a arreglar los caminos de desalojo de las zonas aledañas al volcán. A lo mejor ya descubrieron que hay demasiados pinches topes y que eso entorpece un desalojo siempre, rápido. Eso los ha habido siempre, los topes de Hombre, salud. De aquí a Izúcar Izúcar ha hay como existido 70. Toda la vida, toda la Pues sí, vida. pero hay que quitarlos. Pero si Hay los que quitas, quitarlos. A ver, ¿quién pone los topes? ¿Quién? Pues a veces el pueblo. El pueblo es el que pone los topes porque los autobuses, los camiones de carga, los que transitan ahí, no respetan la velocidad. Entonces hay niños atropellados, ancianos atropellados, problemas de seguridad, de que los rateros, es otra de las razones, los rateros que llegan en una moto y que asaltan, que se roban algo, al tener un tope ya no pueden desarrollar velocidades y entonces los pueden atrapar. Son muchas las cosas que ¿Y hay la Guardia alrededor de Nacional? un tope.
en una localidad, en los pueblos alrededor de los volcanes, es terrible el asunto, terrible, terrible. Pero lo que sí es que yo creo que tiene desde el 94 que no le dan mantenimiento a muchos de sus caminos. Me acuerdo perfectamente del día 21 de diciembre del 94. Ha estado sacando una cantidad de videos porque mandaron a una chica a recorrer todos los caminos y está sacando una cantidad de videos donde dices, pues hombre, es que ya mandaron a 5,000 elementos del ejército, no sé cuántos, 6,000. Oye, y esos videos son de día. Y camiones. Imagínate de noche. No, de noche no se ve, no hay luz. Entonces, de noche, con la ceniza. Sí. Con topes. Y con 60 camiones, no sé cuántos mandaron. Pues, ¿qué vas a hacer, hombre? Además, no, mucha de la gente no quiere dejar sus comunidades porque temen que les roban los animales. Y los animales, ¿quién les va a dar de comer? Y es tú. En ese 94... ya no es que se muriesen de hambre, es que les robaron los animales. ¿Sí? Porque tenían sus guajolotas, sus marranos, todos se los robaron. Así es. Así es, así es. Pero bueno. Así es. Vamos a hablar de cosas de poca importancia, porque esto sí está grueso acá. Regrésate a los políticos y a ver a quién felicitaron esta semana. Ah, ¿quieres ver? Sí, pues hay que ver a quién felicitaron. No conozco a nadie, entonces ir enterándome de quiénes son los elementos representativos de la sociedad. Espérame. A ver, ¿por quién quieres que empecemos? Por el que te quieras, si tan malo es el Pinto como el Colorado, cabrón. Esto sí, pelea de gallos, cabrón. Este cuate, fíjate que yo sigo a muy pocos en Twitter, pero alguien me dijo, ¿no has leído lo que pone Tony Soprano? Que no sé quién es. Ah, sí, yo lo sigo. Es simpático, tiene muchas cosas. Dice, tiene buenas puntadas. Tiene muy buenas puntadas y se ve que tiene muy buena información también. Y dice, en Amozoc, dos sujetos le cerraron el paso a Carl Sori, quien tiene un programa en FB, me imagino que es Facebook, ¿no? El libro de Jetas. Seguramente, amenazantes, sí. Lo toparon y le dijeron, traemos un recado de la amiga a quien insultaste el martes. Bájale de huevos, puto gato, le dijeron. Soriano responsabiliza a Saraí Vega MX. Y ahí está el individuo individual. Las mejores llaves del mundo. Mira, hace lo mismo que tú, tomarle foto a los zapatos. Se venden por separado. ¿Te acuerdas cuando te dije que dejaste de hacerlo? Sí. Vaya uno o dos, ¿qué haces con el andariego? Me sumaría a la masacre sobre el enfermero, pero la historia de venta de plazas del COBAEP alcanza a tu amigo el periodista. La guerra que se avecina, CAP 7. La lucha por la equidad de género terminó. Puebla se encuentra en un momento histórico para las mujeres. En 2024 habrá 109 presidentas municipales, 26 diputadas locales y 11 federales, y cuando menos una senadora. Pues sí, esto de Germán Larrea resultó que no fue cierto. Toca gobernadora. Bueno, tiene puntadas buenas este cuate. A ver, ¿quién? No, tú conoces más gente que yo. No, de los aspirantes. Por eso, de los políticos, pues tú los conoces a todos. Yo soy un ciudadano de a pie. Veme diciendo. A ver, Armenta, ya que empezamos con él, a ver si estrenó sombrero. Por orden alfabético, por orden alfabético, ¿no? Armenta dice, a ver qué dice nuestro senador. Te digo. Amigo gobernador, doctor A. Villarreal, recibe un abrazo fraterno y una felicitación con motivo de su cumpleaños. ¿Qué significa un abrazo fraterno? Pues no sé, que son hermanos, ¿no? O sea, ¿este también tiene faltas de ortografía o fue en la misma escuela o qué? Dice, fuerza, salud y alegría para usted en este día tan especial desde Puebla. Cuenta con todo el respaldo para consolidar la transformación en Tamaulipas. Ahora ya los rollos ya son más grandes. Antes nada más era felicidades y abrazos. Fuerza, salud y alegría para usted. Desde Puebla cuenta con todo el respaldo.
Y ahí está el gobernador feliz. ¿Tú lo respaldaste? No, que chingo de espaldar. Entonces, Alejandro, la salud de las y los mexicanos es prioridad en el gobierno de la Cuarta Transformación, la conferencia del señor presidente. ¿Cuándo se les quitará el vicio de decir Bank? Las y los? ¿Por qué sale lo de Scotiabank? ¿Quién? ¿Scotiabank? ¿Quién sabe? Debe pagar la pro. Ah, no, eso es del fútbol. ¿Pero por qué me sale publicidad? Si yo no sigo a Scotiabank? No, pero es publicidad fija en los estadios. No sé, yo no sigo nada de esto. Me choca. ¿Cómo hago para no ver esto? Pues reclámale al libro de jetas. Bueno, no, es el Twitter. Trabajo coordinado mantienen autoridades federales, estatales y fuerzas armadas para actuar y salvaguardar la integridad de las y los poblanos en relación a la actividad volcánica del Popocatépetl. No, pues está muy enterado, muy informado. De don Alejandro en Cinco Radio, que le dieron su reconocimiento en el Senado a la dueña de Cinco Radio, ya. Los periodistas. Mira el Popo, qué bonito está el Popo. Ah, pensé que ibas a decir qué bonito está el senador. ¿Y ya viste que las iniciales del senador son como el Popo? A ver, deletréamelas. No, pues ahí está, como dos volcanes. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, hombre? Sí, a ver. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso seguro. Por eso fin estos a la son condonación pobres, de impuestos, pobres. Fin a los altos salarios de servidores públicos, alto al saqueo presupuestal, fiscal y energético en México. ¿Cómo cambió aquellos tiempos del gobernador Figueroa, carajo? Ah, no, era del profesor Hank. Este, sí. Un político sin dinero es un pobre político. Pobre político. Con y se salud, les dice, míralos, todos son pobres. Sustentabilidad y un planeta sano, mantenemos la esperanza de un mejor futuro. Con lo que cuesta el traje, comemos tres meses. Esta frase hay que ponerla en letras de oro. A ver. Con salud, sustentabilidad y un planeta sano, mantenemos la esperanza de un mejor futuro. No, pues sí. Esa tendría que estar con letras de oro en el Congreso de la Unión. Y ahí está, el señor senador dice, lo fomentamos todos los días en los 217 municipios de nuestro estado de Puebla. Agradezco a las y los miles de guardianes de la salud y guardianes del planeta que se suman a la visión humanista que encabeza nuestro presidente. Oye, ¿tantos hay en Puebla? No, pero ¿y estas señoras sabrán realmente lo es que, internacional. ¿Sabrán realmente lo que está pasando? Como que está engordando el senador, ¿verdad? Le están... Pues es que, bueno, cada vez que va un rollo de estos, le dan de comer cosas que son humildemente del pueblo, se debe atascar de gorditas y... Míralo. Te dice bienvenido. Sí. Sí. Hasta le gritan guapo, dice que cuando va pasando le gritan guapo. Hombre, hay que preguntar. Ah, pero ¿sabes qué? Vamos a ver qué le dice la gente. Romina dice, muy buen trabajo, gracias por fomentar, cuidar la salud y el medio ambiente. Argelia, agradecemos nosotros también a usted y al Partido Morena por pensar en nuestro medio ambiente, algo que es de todos y de todas, y para todos. María Elizabeth Sánchez, gracias por fomentar, cuidar la salud y el medio ambiente, senador. Salva Sánchez, aplauso para esas personas que aportaron grandes cosas a nuestro planeta y a su cuidado. Cata Andrés, y así como apruebas las reformas en chinga, visitas los pueblos, o le haces a la chillona al ciudadano. Está, qué raro que no la hayan borrado acá, porque en chinga la deberían haber borrado. Oh, fíjate, todos estos pues son corifeos, ¿no? Bots o betas. Leyendo esto, yo creo que no está buscando la gobernatura de Puebla, está buscando la Secretaría de Agricultura del sexenio que viene. Legislando por un hueso. Es que la osteoporosis también es de parte de la salud, cara. Ay, mira, ahí está con Marín. No. Hola, Armeta Puebla. Te recuerdo que eras íntimo amigo del gober precioso. Te juntaba con él y ese sí era un mafiosazo. No la ministra. Ese sí, y los demás no. Sí, yo ni... Hijo de la mañana. Qué optimismo. Oye, sí, está bueno esto de leer lo que les ponen también. Bueno, saludos al senador Armenta, otro hombre del futuro de Puebla. ¿Quién más? Pues
El que sigue es su primo, ¿no? Su primo. Ignacio, mierda, luego me sale, mira. Nacho. No ha cambiado el fijo, sigue promoviendo las conferencias matutinas y aquí está con el arzobispo. Envío un fraternal abrazo a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo. Hoy es su cumpleaños, ¿no? Fue su cumpleaños el lunes, creo, el domingo. Antes se lo festejaron hoy los rotarios. Sí. Diario ya Cambio. Ya quedan 2 años. Bueno, Diario Cambio es de él. El coordinador manifestó total apoyo a Lidia Cacho y puntualizó el hecho de que siempre encabezó en Puebla en conformidad contra la actitud de Mario Marín. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Ay, me estoy tomando un té inglés. Mira. No te digo que tú ves algo de la realeza y se te no, pega. No, es que he estado tomando. No hay mucho. Nada, como un pinche café, cabrón. A través del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, vamos a realizar una cruzada para sacar a los políticos corruptos de Santa Rita, Tlahuapan y San Martín, Texmelucan, en Puebla. Ah, pensé que del país la iba a gente quedar de el estos país municipios vacío, se queja de las malas administraciones, dice el ¿Tú crees señor que lo recibirían diputado. Del otro lado? Ahí está, mira, mi si lo diputado. sacasen. Fíjate, ya le están, ya se ve que me hicieron caso de que le cuiden este ángulo, donde se le ve como que el pelo que no agarró color. No te rías. Es que qué otra cosa se Y puede aquí, hacer también, esto ¿no? Fue en San Martín, Texmeluca. Nada más hay una duda, no se sabe si los están asaltando o están saludando. Es que les dijeron manos de arriba. Ah, no, pero en San Martín no pasa nada. Ay, por favor, ¿cómo no? Si es un... No pasa nada. Oye, y aquí está, mira, atrás está don Héctor Jiménez y Meneses, ¿ya viste? Sí. Aquí atrás está Héctor. Héctor es buena onda, fíjate. Héctor Jiménez. Ahí está, mira. Parece artista, ¿verdad? Dicen que cuando lo ven, la gente le grita. Ahí viene, ¿quién? Pedro Infante, que cante, que cante. No, lo van a confundir con Gálica. Ah, Gali sí cantaba. Y cantaba bien, ¿eh? El Gali cantaba. Sí, no era malo. Bueno, dice Paco Mayoral, muy interesante ver que culpa de la mala educación y la salud al gobierno del Estado y al gobierno Sí, federal. pusieron a Armenta al lado de... ¿Por qué si te informaron que ambas políticas públicas son materia estatal y federal, verdad? Escupiendo hacia arriba, vas con todo. Le dice esto Paco Mayor al legislador. Miguel A. Méndez Rojas. ¿Será posible sacar a este un par de políticos corruptos del Estado de Puebla? No puede Ah, ser. con razón pusieron a Armenta ahí. Yo dije, ¿a poco se están haciendo publicidad mutua? Dugar Emker. Y en este plan vas a incluir a Mateo de Regil, ¿verdad? Víctor Márquez, ¿por qué detuviste la iniciativa de reducir el horario laboral? Cruz Azul Lop, debemos privilegiar la transparencia. A Kamala, o sea, que ni usted ni Armenta se presentarán, ¿correcto? Ah, por lo que dijo, de vamos a... A sacar a los políticos a sacar corruptos a los del país. Entonces la gente le dice... Pues te Paola. pregunté que si lo recibían del otro lado, ahora que está tanta bronca con la 40, Paola, como el 54 pies. Paola Lamencón dice, Instituto de Ridiculez queda mejor. Nayeli Aguilar, ¿incluye la red de trata de menores que protegen en Puebla? Alfredo Rosales, ¿y si mejor quitas a los plurinominales? May García, Nacho Mierda. ¡Ay, güey! Mira. Buena rima, Tacho. Digo, buena Richa, Mike. Buena rima. Roberto Naib. ¿Y si es el senador? A Guzmán. Uy, se van a quedar sin morenarcos. Es más, ve agarrado tus cositas. Código político oficial. La verdadera causa de la detención de Rueda. Ah, es una nota. La meten ahí. Zoclo Pacelli. Comenzando contigo, mi estimado primaria trunca. J. Enrique García, ¿y para cuándo sacas la iniciativa de trabajar 40 horas a la semana que congelaste? ¿Por qué la detuviste? Signo de pesos. S4RG, ¿y si mejor terminas la carrera? Ah, porque dijo que no se había recibido, ¿verdad?
Sí, que no hacía falta ser licenciado ni que nada. no era necesario. Y todo eso era accesorio y decorativo. Y de los fifís. Bueno, yo tampoco la terminé. ¿Tú la terminaste? No, yo para qué, yo ni le empecé. ¿Para qué la quieres? No te falta. A mí me expulsaron de todas. Y Jonar además, y Japón. ni políticos queríamos ser. Sí. Jonar, yo, no, y además yo dije, pues nunca voy a ser gobernador. Jonar Villapol, como él no va a aprobar las 40 horas semanales de trabajo, él sabe que no ganará más elecciones. El pueblo de México despertó. Artemisa Villaseñor, ni así vas a ser gobernador. Fabián García Bernal, no más corruptos. Yo por las 40 horas, una magnífica propuesta para los trabajadores mexicanos. José Dan, primero termina la primaria, porro. Uy, qué fuerte. Alejandra Sánchez, ¿y este instituto a modo para políticos y no para los ciudadanos ha hecho algo para la impartición de justicia en el asesinato de Cecilia Monzón? Madres, se cumplió un año, el 21 de mayo. Saúl Urce, ya anda en campaña, Nachita, ya te están madrugando. Caray. Pablo Méndez, sería mejor que nos expliquen de dónde está saliendo el dinero para estas giras. Ustedes son diferentes, no son corruptos, no violan la ley. Seguramente el pueblo bueno los apoya para estas actividades. Neri, Ignacio Mier Velasco, traidor al pueblo, frena reforma, reducir la obra. Oye, tiene más negativos que positivos este, hermano. Mira, y todo por un tuit. Es que no les avisó que iba a ponerlo, y entonces, mira. Dice, Evil Dog, híjole, entonces vas a meter al bote a tu hijo, porque te recuerdo que te Camachalco seguro que digas no, y de paso metes al bote a tu hija y al... No, 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 bueno, no. Por favor, respeto, hombre, eleven el nivel del diálogo. Van a sacar a unos rateros para poner a los propios. Oye, No, no no, tiene no, está. nada de esto, ¿eh? Ah, mira, este está bueno. Cisne 23, 80 años de saqueo a México no se olvida. Ahí está. Sí, pero ve quiénes están. Pues todos los piristas, bueno, los que fueron piristas y que ahora ya Todos no son los piristas. expristas. Ay, güey, ya todos están en Morena. El viejo Piri. Oye, sí están fuertes las críticas a Nachito Mier en esto. ¿Ya? Y eso nomás un tuit que leí, Marco, este. Y ve todo lo que... Aquí habla del volcán. Ajá, este está de la Unión de Sindicatos. Mira, la fuerza trabajadora es motor de cambio. Qué frase, qué frase. Eso hay que ponerlo también en letras de oro. De ahí salieron las 40 horas. Mira, mira. Además, todos los que están en la mesa les dieron su juguito de naranja y sus huevitos con no sé qué. Y todos Sí, a los que los de están enfrente, enfrente. nomás viéndolos cómo Ese es desayunan. pueblo bueno, ese es pueblo bueno. Ah, Bueno, no, este también sí, hay a eso esas. también les tocó juguito de naranja. Mira nada más. Cara. Siempre, fíjate que un buen líder sindical debe usar lente oscuro siempre. Sí, la aprendieron de don Fidel. ¿Verdad? Sí, Sí, siempre un. ¿En es dónde para que no empezó? le viesen los ojos para ver a Estaba dónde de volteaba. protesta de la Unión de Sindicatos del Estado. César Flores Ruiz. Gran hombre César Flores Ruiz y lentes oscuros, ¿no? O sea, con eso ya. Ignacio Mier, muy evidente la cara de derrota de la candidata del PRIAN-PRD. Por más que intentó, ni un pelo le movió a nuestra ganadora indiscutible del debate Estado de México, Delfina Gómez. Ya falta poquito. Pues hay datos que dicen, quién sabe que están empatados técnicamente. Que... Bueno, ya. Ignacio Mier, en un acto de solidaridad, humanismo y suma de voluntades, diputados, entregamos donativa a la Cruz Roja. Ay, a ver, vamos a ver. Sí, están entregando 500 mil pesos, man. Aparece el cheque de, ¿te acuerdas de la Del rifa del avión, avión? del avión. Sí, es del mismo tamaño el cheque, pero diferente cantidad. Ay. No, 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 no. ¿cómo? No, no. O sea, nada cambia, todo sigue igual, todo los mensajes, lo que antes hacían los del PRI, ahora lo hacen los de Morena, todo. Otro, órale, porque ya es tarde. Don Julio. Julio Regalado. Ah, no, Julio Huerta. Gran No, ese hombre, es el mes gran que hombre, viene. gran hombre, gran hombre. Mira, fíjate, esta es una foto genial, man. Ahí se le ve caminando con el pueblo, llenándose los zapatos de tierra. No como los otros que andan a caballo.
Claro. Mira, esto está curioso, Miguel. Julio Huerta, ¿qué dice él de sí mismo? Morenista y promotor de la Cuarta Transformación. Morenista. Pues sí. Morenista. A ver, estos son los cambios que implica el ajuste en el nivel del semáforo de, bueno, pero eso pues, es como secretario de Gobernación, ¿no? Yo este pinche semáforo amarillo, fase 1, fase 2, fase 3, Ah, y la entonces, carabina de Ambrosio lo mismo. en la 4T trabajamos con liderazgo y compromiso para todo pueblo, especialmente para los que menos tienen. Pues a ver si se voltean a vernos, que no No, tenemos ya nada. a ver si nos toca algo. Nos toca algo. Rueda de prensa con el señor gobernador. A ver. Al momento se prevé que la ceniza llegue a estas entidades. Y ahí vienen las entidades. Las entidades son Angelópolis, Valle de Atlixco, Matamoros, Sierra Negra, Cerdán. Mira. Las fotos del Popo. Imagínate lo que daría un candidato porque cuando el Popo explotara, saliera su nombre. ¿Te acuerdas? Como los cerros que había a la entrada del DF. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Claro, ¿cómo no? Esos cerros eran Antes de buenísimos, eran llegar los cerros a Santa Marta, ¿no? Ahí les de... decía, ya no me acordaba, man. Ocupaban el cerro Ay, Dios completo. mío. No fuera por estos días, yo no sé qué sería de mi semana. Julio Huerta, Puebla es grandioso, pero estamos trabajando para que sea increíble. Chinga. ¿Sí? Para las futuras generaciones estén orgullosos de vivir y pertenecer a un estado resiliente, seguro y sostenible. No, y esta palabra la entiende el 99% de los lectores. Es que la Imagínate. sacaron por ahí en alguna parte y se está quedando, porque la utilizan casi todos, ¿eh? Sí. Resiliente. El Popocatépetl. Oye, pero a este no le comentan nada o no tendrá posibilidades de que le comenten. Pues yo creo que sí Hay se puede dos comentar. comentarios. No, dice que hay dos, pero no se ve quién es. ¿Ve? No se ve quién le. A lo mejor tiene desactivada la posibilidad de que le comenten, De ¿no? que comentes. Vamos a ponerle algo. ¿Qué se te ocurre? No les digas porque entonces a lo mejor los otros dos la utilizan. No, pues mira, todo lo que dice y hace y sube tiene que ver con Sí, su y la verdad es que ha trabajo. recorrido todos los municipios de Eso Puebla. sí es cierto, eso sí es cierto. Entonces, El no hay de que negar lo que es la rueda de evidente. prensa que se celebró este Sistema Nacional de Protección Civil y el Consejo Estatal de Protección. Mira tú su chaleco de protección civil. Yo quiero uno. Pensé que era de Morena el chaleco. Civil que encabeza el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha concluido y se ha hecho de conocimiento de todas y de todos que los mercados pueden operar con normalidad si se encuentran en un área techada. Y en relación al tianguis de San Martín Texmelucan que se lleva a cabo Que los no días hubo, martes, que no hubo. puede llevarse a cabo Sí. a excepción de los puestos de ingesta de comida. Esos puestos no pueden estar abiertos al público, solamente que estén en un lugar cerrado. Es decir, si la fonda. No. Informó para 24 horas Julio Huerta desde el lugar de los hechos. No, No, pero en está parte bien. tienes razón, Mira, porque este si muchos. no es gobernador, puede ser conductor de un programa de radio, televisión. Bueno, pues sí. Actualización, el recorrido de supervisión de la ruta 2 de evacuación del volcán. En A el ver. estado de Puebla Ah, pues ahí se está el encuentran gobernador. ambulancias, se encuentra Sí, personal fueron juntos el identificado, domingo, creo. se encuentra también un camión capaz de arrastrar un vehículo en caso de ser necesario. No, pues ya con eso ya estamos a salvo. ¿No? Pues... Caray, man. Oye, ¿por qué no les decimos que se queden mejor otros 6 años a los mismos? Pues mira, quién sabe qué sea peor, si lo que venga o lo que está, cabrón. Por eso, ya que se queden Parece 6 años, la a pena estos como quiera evaluarlo. que sea, ya les Ya los entendimos el modo. conocemos. Ya les entendimos el modo. Muchas felicidades, Antonio Grajales Farías. Mira, tú ya también felicitan a los dueños de los medios. Querido amigo, hoy en tu día te deseo un feliz cumpleaños en compañía de tus seres queridos. Recibe un abrazo y muchas felicidades. Qué bueno que no saben cuándo es mi cumpleaños, man.
Mira, Mis monseñor. felicitaciones a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, que la pase de maravilla en Y el compañía mejor de sus seres político de queridos. Puebla. Sí, sus seres queridos. Aquí ya va a bordo de la camionetotota a revisar lo que tiene que revisar. Ya le hace alarmeta también adentro de la camioneta, manda mensajes. En fin, popo, popo, todo es popo. Ah, aquí, el pésame a la familia de Ricardo Morales Sánchez. Murió su señora madre. Muchas felicidades, Beatriz Manrique. Ah, mira. Deberían de ponerle La cuántos años conoces, cumple, ¿no? ¿verdad? No, no la conozco. Pero Yo deberían de tampoco. ponerle felicidades a fulano. Dice, los animales necesitan El perro de Armenta. Es el perro de Armenta. Pues si no, ese parece. Se parece. Como dices tú. A ver. Así me lo parece. A ver, otro nombre, ándale, porque ya me tengo que ir. Otro nombre. La Tlala. Rodrigo. 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 Sí, en orden alfabético tenía que haber sido el primero, primero pero tenía bueno. Que haber sido él. A ver, sí. Él dice de sí mismo, poblano comprometido con la defensa de mi país, delegado de programas para el bienestar en Puebla, gobierno de México. Aquí habla de los estudiantes. Antes de insistir en sus aspiraciones políticas, el superdelegado del bienestar, Rodrigo Abdala, debe resolver la queja que surgió recientemente en su contra por parte de servidores públicos del gobierno federal, dice en punto El Sol de Puebla. Bueno. Con la suspensión temporal del trámite de canje a tarjetas de bienestar operativo de pago, buscamos salvaguardar la Así suspendieron la entrega de tarjetas sí, por cuestiones en de. los pueblos, sí. Sí, aledaños Aquí al habla del volcán. legado del presidente Lázaro Cárdenas, del Río. Valquiria Online, concluye gira de trabajo Rodrigo Abdala y María del Rocío García. Sí, vino la subsecretaria. Valquiria es el fraccionamiento ese que está ahí por. Ah, no, ese es No, Valquiria. No, Valquiria. Aquí habla de Venustiano Carranza. Instalación de la Asamblea para la conformación del Comité de Programas para el Bienestar. Es su chamba. Sí, él está en lo suyo. De momento no se ve así. Tu pensión en Banorte. Sí, está en lo suyo. Sí. Su chamba. Otro, el último y nos vamos. Pues tendría que ser una mujer, ¿no? ¿Quién A se te ver, ocurre? Dime tú. No, pues la que es secretaria de qué, Albores o qué es. No, esa ya dijo que no. Ya dijo que no. Oh, ya dijo que no. Entonces, pues la secretaria de trabajo de ay, Dios. De economía. Olivia. Olivia. Sí, porque deben de aparecer más mujeres, si no, esto va a ser Olivia. Un rollo. Ah, mira, pone su teléfono, envíame un WhatsApp. De ella misma dice, secretaria de Economía del Estado de Puebla, emprendedora con visión social. Soy 4T. Hoy participé en el segundo taller presidencial de la primera generación de aspirantes a cargos de elección popular. Una sesión más cumpliremos con uno de los requisitos más importantes para poder participar y lograr así que fuera la transformación siga. Y ahí está con la presidenta de ¿cómo se llama? De Morena, la Garci Crespo. Mira, a la escuelita. Acá se nota quién tiene dinero y quién no, ¿verdad? Sí. Hay puras mujeres y uno que otro colado, ¿no? No, pero se nota quién tiene dinero porque ve los zapatos. O sea. ¿Cómo eres fijado en los zapatos? Sí, ¿verdad? No se te quita la costumbre, ¿verdad? No, pues. Bueno, ahí está con el gobernador. Ah, también da conferencias magistrales. ¿Quién? ¿Ella? ¿Olivia? No, y en conferencia de prensa con el gobernador, no. Ah, perdón. Sí. El gobernador se ríe, mira. Pues es que hay veces que más vale reír que llorar. El Senado no se reía. Sí, siempre estaba de malas.
Marte Ciudadano, mira. En Cholula. Yo creo que esta la van a hacer candidata por Cholula, fíjate. ¿Quién sabe? Yo creo que algo sí le va a tocar porque realmente tampoco ha hecho muy mal papel. No, 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 no. Dentro de lo que cabe, sí, efectivamente. Sí. Si sacas el comparativo con los demás. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos, es una mujer que conocemos todos los poblanos, no, no es desconocida para los poblanos. Yo personalmente no la conozco, pero a su difunto esposo yo lo estimaba mucho. Ay, mira, fue oradora en el acto luctuoso de Venustiano Carranza. Ahí estuvo con el secretario de Cultura, que es otro personaje que nunca hemos seguido, ¿eh? Por la inclusión, la igualdad sustantiva, el desarrollo económico y el bienestar de las familias. Cada una de las acciones de las mujeres y hombres que formamos parte del gabinete se lleva a cabo para cumplir con el... Tiene voz, tiene porte, tiene... Oye, sí, tiene su personalidad. Nunca hemos puesto a Sergio Vergara. Bueno, él no es aspirante a nada, pero no sé. Bueno, a nada y a todo, ¿no? Como diría. Está por terminar la Feria de Puebla, no sé si ya. No, ya terminó, ¿no? No, pero es que luego sube en su Facebook, suben cosas que hay, nanita, man. No, bueno, este por lo menos sí está en español, pero mira. Aquí, Sergio Vergara. Ahí está, mira. Además, vamos a ver. Es que pone cosas, mira, fíjate cómo pone aquí. Supervisión, coma, pegadito, ruta del volcán, coma, GOP con minúsculas, federal con F mayúscula, la coma pegadito, estatal y municipios, GOP, D con mayúscula, Puebla, cultura. Sin embargo, lee el letrero, supervisión de la ruta, y está bien. O sea, no, pero se eso nota no lo escribió que... él. Lo claro. Que te demuestro es lo que escribe en su... Bueno, para empezar, yo no creo que lo escriba. Yo creo que debe tener alguien que le lleva la cuenta, ¿no? Me refiero. A eso no, me refiero. No le cuidan la parte de la gramática, man. Yo ya le he encontrado varios donde no hay hay faltas de ortografía terribles. Esto es lo mismo, Huauchinango, festival, el arte. Sí. Mira, Zacatlán, Puebla, con P minúscula, Puebla, por ejemplo. Como que no es correcto. Tlaxcalantongo, Jicotepec, Puebla, con P minúscula. Bueno, tengo mis dudas con eso, ¿eh? Cuando haces referencia, y no es lo importante, sino, por ejemplo, el pueblo. No, no, no. Puebla es el nombre del estado, tiene que ir con letra mayúscula, Puebla. Si Jicotepec va con X mayúscula, Tlaxcalantongo lo mismo. No, 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 no. Son faltas de ortografía. Y aquí, el Museo del Último Tren de Carranza desde Aljibes. No me hagas caso, pero creo que Aljibes es como... Este fue de los que se expropiaron hace muchos años. Tengo una historia de enseñanza y carácter verdadero. Bueno, este más o menos está en español. Un hecho real en la historia de Puebla, de nuevo Puebla con minúsculas. Algo hay ahí que la gente que le lleva esto... No tiene idea. O no se fijan. Mira, por ejemplo... Las comas, todos los textos pegados. ¿Qué no habrán ido a la primaria, tú? No él, pero alguien que escribe para él. El abuso de la coma es tan malo como no utilizarlas. Así es. Pero pues ahí lo tenéis. Y cosas veréis. En fin, ya me aburrí. ¿Ya te cansaste, eh? Y hablamos poco de cosas de poca importancia. Sí, es que hay otras cosas. Ya hubo otros temas antes de esto. Hubo otros temas más interesantes. Hablamos de qué hacer con la ceniza, para qué sirve la ceniza. Ah, ya la están vendiendo en Atlixco a 20 pesos, a 20 pesos los 2 gramos, casi casi azafrán. Oye, no, 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 pero además no la puedes usar como condimento. Bueno, pero en Atlixco hoy oí la noticia. Sí. Iba yo para el café. Yo voy a hacer paella, yo creo que
vegana o una cosa así, una receta que voy a inventar, sabes que uno tiene mucho ingenio, voy a hacer una paella al aire libre, y se llamará... ¿Al aire libre? Paella ¿qué va a estar a la, pasada por tierra? Paella a la ceniza. ¿A la ceniza? A la ceniza, ceniza del volcán. A la ceniza. Paella a la ciniza. Ponle la tiznada. La tiznada. La paella de la tiznada. Bueno, don Miguel. Bueno, don Jesús. Otro. Salud. Salud. Ya nos veremos. Si Dios quiere. Muchas gracias. Cuídate. Adiós.